Tacos el Chingón. Tira Cañito para Marín, después reviente el arquero. Y ojo que le cae al Tata, a ver si achica bien la portería del portero. Así lo hace. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue totalmente en vivo. Estamos en la cancha número 3 del Deportivo Oceanía. Les habla Irving Melgar, les estaré llevando las acciones de este partido totalmente en vivo. Jornada número 14, el club de Cañoneros Marina visita al equipo de Azul Oceanía. Un encontronazo el que tendremos el día de hoy aquí. Sin duda, ambas escuadras necesitan los puntos, sobre todo Cañoneros de Marina, un poco más necesitados de estos puntos. Azul Oceanía ya un poquito más, tanto por la dignidad como por lo que se vendrá la próxima temporada a cerrar de la mejor manera, así que ya estamos en un torneo bastante maduro de la Liga TDP, tercera división profesional. Esto ya está a punto de empezar. Nosotros vamos a ver a continuación el protocolo de FIFA y a continuación regresamos. Antes un corte comercial, volvemos. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekend. Stayed in bed till Wednesday. Amigos, ya estamos aquí de vuelta, pues ante esta pequeña pausa que tuvimos ya estamos a punto de presenciar la jornada número 14. Recordar, Club Cañoneros visita al equipo de Azul Oceanía en esta cancha número 3, en vivo totalmente por las pantallas de Francia TV. Les presentamos a continuación las alineaciones por parte del conjunto de Azul Oceanía, quien viene presentándose con Mario en la portería. De laterales está Joshua por la banda derecha y por la izquierda está Edson. De centrales, Andrés Costa y Emanuel Alerrafe. En la central de Conte está Rangel. Adelantito de ellos está en doble interior Irving y Leonardo May. Y arribita Chava y el señor Chaco. ¿Quién es quien nos manda el conjunto de Cañoneros de Marina, Jonathan? El conjunto de Cañoneros, primero que nada, muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Viene con Maldonado en el fondo, como los dos centrales, Cortés y Reyes. Más adelantito Saavedra, compañeros, en esa línea de tres. Como lateral izquierdo, Arciga, y del lateral derecho Orlando. Más adelantito como contenciones Cristian y Miguel, y con línea de tres allá adelante Chávez, Hernández y el buen Sierra para comandar esa línea de tres allá adelante, que va a ser muy letal, ¿eh? Sí, bueno, esperemos a ver qué es lo que comanda de este partido. Ahí el árbitro central, Eduardo Hurlet, auxiliar número uno, Rubén Armas, y número dos, Pedro Gómez. Es lo que nos manda la tripleta arbitral por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Pues, ¿qué decir de este encuentro? La verdad es que esperamos grandes expectativas debido a la urgencia de puntos que necesitan ambas escuadras, cerrar bien ambos equipos. Pues la verdad es que chances de clasificar no hay muchas por parte de Marina, totalmente nulas por parte del conjunto de Azul Oceanía. Sin embargo, recordar que es una división formativa en la que la tercera división alberga jóvenes de 15 hasta los 21 años, en este caso ya retrasado el proceso por parte de la pandemia. Sin embargo, sí les podemos decir que va a ser un encontronazo, que necesitan los puntos, que más que nada es de cara a lo que veremos la próxima temporada, que se vayan armando. Kev García, ya voy a ir por mi gorra, efectivamente, aquí le debemos una gorra al buen Kevin por la dinámica que tuvimos la otra vez. Sin embargo, ahí vemos el protocolo ya, la tripleta arbitral y los 11 jugadores de cada bando entran. Jonathan, es muy bonito siempre escuchar este himno de la Liga TDP. Fíjate que hace una semana no tuvimos el gusto de estar juntos aquí, nos tuvimos que repartir la chamba por situaciones de que sale trabajo a cada rato, pero sí, es muy bonito presenciar lo que es
el protocolo. Hace también dos semanas que estuvimos aquí en la cancha de Oceanía, no pudimos presenciarlo porque se les terminó complicando un poco el partido. Al final, pues ahora sí, presenciamos ese gran himno de la Liga TDP y sobre todo esa espectacular postal que nos brindan los dos equipos poniéndose en línea ahí también con los delegados del encuentro para después posteriormente darse la mano y que dé inicio este encuentro que está prácticamente a nada de que inicie. Ahora sí, vemos ya los dos capitanes ahí hablando los últimos detallitos junto con los árbitros. Ya sabes, ¿no? La práctica que siempre te dan los árbitros, no se vayan a enfrascar, hay que dedicarnos a jugar porque más allá del fútbol, pues venimos a brindar un espectáculo a la gente y tanto a la gente que nos está sintonizando la transmisión, ¿no? Y por supuesto ese protocolo tan característico del arbitraje en el que hacen el típico volado, en el que ambas escuadras ahí se toman foto con la tripleta arbitral antes de que empiece pues esta batalla deportiva, ¿no? Buenas noticias por parte del conjunto de Azul Oceanía, me parece a mí que vuelve el hombre más importante por parte de los hombres de Azul, que es el señor Irving, también ahí Leonardo May, pues bueno, comandando también Chava, el número 5 que se tuvo que ausentar la semana pasada. Buenas noticias, varias altas por parte de Azul Oceanía, el equipo de Marina que vaya que pues dio la campanada la semana pasada enfrentando al cuadro de Reyes, viene de una victoria 2-1, la verdad es que sí les podemos decir que el cuadro de Cañoneros es un equipo que sobre todo cuando baja a sus hombres de la segunda división de la Liga Premier, bueno, no todos, algunos, la verdad es que la base es esta tercera división, sin embargo, cuando tiene dos o tres refuerzos interesantes, es un equipo bastante competitivo, siempre la filosofía del equipo de la Marina. Y bueno, ahí nos escribe Héctor Fernández Hernández, saludos desde Puebla. Mi querido señor Héctor, le mandamos un saludo y un abrazo. Dani Rebel García, vamos Cañoneros, hoy ganamos, venga. Ahí nos dice Elia Vázquez, saludos desde Puebla. Y bueno, ahí Carlitos echando desmadre con el buen Fabián. Así que esto ya va a arrancar, señoras y señores. Es la jornada número 14, la pendiente de esta Liga de TDP. En la temporada no se han enfrentado ambas escuadras. Vamos a ver si sacan chispas el día de hoy por parte de ambos equipos. El saque es para el conjunto de Cañoneros de Marina y a efectuarlo el señor Hernández Jonathan, que arranque esto ya. Muy bonito el uniforme de Cañoneros, fíjate que desde lejos parecía y pintaba como el uniforme de Francia, pero ya de cerca pues termina siendo un poco diferente, pero me gustan esos tonitos blancos con los destellos ahí en las mangas rojo y en los costados con azul y las calcetas rojas, que por supuesto siempre te da una buena vista de tu uniforme, pero sí, a mover el conjunto de Cañoneros, a mover Hernández a la pelota y el casaca 76 para que solamente dé inicio este partido. Escuchamos ahí de fondo pues el libro, ¿no?, de la máquina azul, ya tú te lo sabes, no lo sabemos de memoria prácticamente, no lo cantamos porque si no... Cada semana aquí, Jonathan. Entonces, bueno, esto ya está a punto de empezar. A nombre del señor Eduardo, el árbitro central del día de hoy, esperemos sea un gran encuentro. ¡Y arrancamos! ¡Que ruede la caprichosa en la cancha número 3, señoras y señores del Deportivo Oceanía, Cañoneros de Marina, enfrentando a Azul Oceanía, jornada pendiente número 14 en este certamen de la tercera división profesional. Viene saliendo el conjunto de Marina, ya abre y de nueva cuenta, ahí moviendo los hilos de nueva cuenta, sector derecho de la cancha. Qué recepción más complicada, qué recepción más complicada, y aún así se la va a quedar, y viene compitiendo con todo el conjunto de Cañoneros, sin embargo pelota que ya va a tener sin ningún problema Fernández, hasta que se deja llegar la marca, se dejó llegar la marca, y por ende le corresponde un saque lateral al conjunto de Cañoneros. Ya arrancó esto, Jonathan. Sí, pues empieza con una impresión aquí en el sector de la cancha derecho, con un control de pelota por parte del lateral, que termina siendo totalmente erróneo, y eso hace que la jugada se termine por hacia la media cancha y provoca una jugada de peligro donde, como tú lo dijiste, con muchos problemas, con mucha complicidad, y este Andrés terminaba quedándose con la pelota, no se hablaba con su cancerbero y al final le termina saliendo la partida, pero en un saque lateral que no aprovechó el conjunto de Cañoneros, y ya toma la pelota Chava, vámonos arriba, pero arrancó en primera, que le terminó pasando aquí al casaca 25, que le filtraban la pelota, se termina quedando en corto y se termina saliendo por el sector de la cancha derecho, y va a ser de nuevo un saque lateral que va a tener el conjunto de Cañoneros de Marina, a mover rápidamente hacia arriba, la peinada que siempre se intentan en las bandas para que no se corte y el avance hacia adelante. Mientras tanto vuelve
vuelve a recuperar el conjunto caminero, saca mejor la pelota con Mario, abre hacia la banda y puede buscar para Monroy, le da la bocha a Monroy, pero demasiado impreciso el pase, termina siendo malísimo, termina abandonando otra vez el terreno de juego, y el que la va a tener va a ser el conjunto de camineros aquí con Reyes, que va a mover rápidamente con este saque de manos, que prefiere de apoyo hasta atrás con su central, pueden mover hasta Maldonado, ponerle calma a la situación, así lo terminan haciendo, vámonos de apoyo con Maldonado, que toma la pelota, recepciona bien y va avanzando con ella, prefiere abrir para la partida donde la va a tener ahí Saavedra, que es el central que está más adelantito, bueno, acompañado y también con Cortés y Reyes, para que terminen haciendo esa línea de tres en el fondo, que siempre termina complicando un poco cuando vas hacia la ofensiva. Una función un poco de líbero la que nos maneja hoy el conjunto de Marina, viene despliegue ofensivo, puede ser interesante, pelota ya pasa por parte de Chava, sigue la jugada extraordinaria, Edson abre hacia la izquierda, señoras y señores, el centro, pero qué bien corta cañonero, saque lateral en lo que respecta al inicio de partido, seguimos 0-0, viene saque lateral, Villegas de nueva cuenta, intentaban con Edson, sin embargo, pelota que le va a llegar un tanto complicada, qué problemas estaba metiendo cañonero, sin embargo, esta pelota ya le corresponde a Maldonado, el portero, quien va a tener toda la calma del mundo, va a desplegar sus jugadores hacia adelante, pero te decía, Jonathan, esa línea de 5 por parte del club cañonero seguramente la harán con un líbero hacia el ofensivo, un poquito más jugando ahí de stopper en el centro de la cancha, así que cuestiones tácticas bastante interesantes, viene esta pelota levantada, intentaban ir con Hernández, sin embargo le niega Fernández el acceso a la entrada, veremos saque lateral por la banda de la derecha, le corresponde al conjunto visitante, quien lo viene empatando a 0 contra el equipo de Azul Oceanía en esta jornada número 14, viene este centro que ya absolutamente pasa para Mario sin ningún problema, el cancerbero la tiene y viene moviéndola ahí el número 21 con toda la calma, se abre Rafe, pero va a ir largo y bien, pero largo y estos largo problemas dónde, largo pero a tu casa, prácticamente ahí estaba dejando un globito y ahora viene pelota filtrada, puede ser interesante, sigue Edson con la pelota, el desborde puede ser bueno, el centro, qué bien corta la defensa de cañoneros cuando parecía que les estaban advirtiendo, ahí termina cruzándose de manera efectiva y tendremos saque lateral por el sector izquierdo, pero Azul Oceanía ligeramente mayor su desempeño en este inicio de partido, ha tenido dos pelotas filtradas interesantes, las pasadas por el sector izquierdo por parte de Edson son bastante prolíferas, Jonathan. Pues sí, termina aprovechando bien esa jugada del conjunto de Azul Oceanía, pero sabes que este Nacho es un jugador que siempre te aguanta bien la pelota y que intenta ir hacia adelante en todos los momentos. En esta jugada, simplemente con un toquecito ligero, termina filtrando bien la pelota para hacer que simplemente entre en ese único huevo que sobraba entre los dos defensas y ahora la termina capitalizando bien este Edson, que entraba bien con la pelota. A mi parecer, yo creo que si controlaba y avanzaba unos metros, pudo hasta pegarle a la pelota. Quiso buscar el recentro, terminó rechazando la saga del conjunto de cañoneros y al final terminó saliendo esa jugada de peligro sin ningún inconveniente para la escuadra de blanco, que mueve allá en el sector de la cancha izquierda y en la entrada donde la va a tener Cortés sin ningún inconveniente avanzar con la pelota, el central le da la vuelta para su compañero Reyes, que toma la pelota sin ningún inconveniente y va a avanzar con la misma. Maldonado avanza unos pasitos más para ser también un jugador más y apoyar con un pelotazo largo y viene largo buscando que le terminen buscando a Lenia Fernández, mejor con el centro y termina cortando Olvera, queda la pelota hacia el centro, tiene que rescatarla Nacho, intenta hacer esa peinada pero le queda un poco mal la recepción, así como mal la recepción el conjunto de cañoneros y esta puede ser una buena contra, viene Monroy, le filtra la pelota a su compañero pero termina haciendo ahí un sprint demasiado tranquilo, incluso muy tibio, el defensa sin ningún inconveniente, solamente cubre la pelota y dice, ¿para qué me meto en problemas? No la reviento, la mando un saque de meta que va a tener Maldonado y pues seguimos 0-0 aquí en la Liga TDP, jornada 14, partido sí, aquí, tranquilo, ¿no? Aquí, bueno, Cristian GB nos decía alineación, pues bueno, en unos momentos te la daremos de nueva cuenta, recordar que ya la habíamos dado desde un principio, pero con gusto ahorita repetimos quiénes son los hombres que saltan al terreno de juego. Jair nos pregunta quiénes bajan de segunda. Por el momento me parece que en los 11 titulares del club de cañoneros no hay ninguno de segunda, a excepción, si me equivoco ahí, que la gente me corrija, pero yo considero que no hay ninguno de segunda, a salvo en la banca, vamos a ver si salta alguien de segunda, pero bueno, ahí está la respuesta por parte de Yair. A mi parecer creo que no hay nadie del plantel de la Liga Premier de Cañoneros. También nos escribe Jani Quesada, vamos, yo voy con cañoneros, venga número 90, te amo, José Cortés.
Eduardo Nava García, saludos a Rangel de Azul Oceanía, Valeria ZC, vamos Azul, Liliana Patlán, vamos Cañoneros, Arnulfo también, ya toda la fanaticada del conjunto visitante se está haciendo presente, vamos número 88, Gustavo Ornelas, Toti número 74, si se puede, pues bueno, ahí también el buen Gael haciéndose presente, que todavía no se recupera de esa fractura en el oído, esperemos se encuentre bien de salud y que poco a poco vaya mejorando. Sin embargo, ahí están todos los comentarios que usted, amable espectador, nos hace favor de escribir. Le invitamos a seguir comentando este stream totalmente en vivo, que nosotros los estaremos leyendo. Yair Fonseca contra nosotros, bajaron a medio equipo. Sí, eso es lo que me percaté, por eso notaba ahí que medio plantel de la Liga Premier. Bueno, en realidad no mucho, ¿eh? No tienen muchos 2000 para arriba, sin embargo sí te puedo decir que sí les bajaron, sí les cargaron un poquito ahí la mano con el plantel de Liga Premier, pero bueno, pues a eso se atiene uno, ¿no? Cuando está en estas divisiones, aspirar más hacia adelante. Entonces, qué bueno que se foguearon con jugadores que ya están una división más arriba, pues, para ver de qué están hechos el equipo de Reyes, a quien les mandamos un cordial saludo. Por cierto, el día viernes, no se pierda ahí, tendremos el partido de Reyes contra Azul Oceanía a las 12 por las pantallas de FTV. Recordar que también ahí transmitimos al equipo de Reyes y lo tendremos, por supuesto, en esta jornada ya normal correspondiente a la 33, me parece, o 32 del certamen. Así que, bueno, no se lo pierda. Sin embargo, volvemos al partido. Hemos caído en un pequeño bache ligerito en donde las posesiones ya finalmente no surgen efecto. Y nosotros lo invitamos a consultar las redes sociales de nuestro orgulloso patrocinador, el Es Cocinando con Alfredo, quienes nos deleita con deliciosos platillos, así como también nos deleita ahí con un sushi de primera clase y a un costo bastante accesible. Lo invitamos a consultar sus redes sociales, Cocinando con Alfredo, patrocinador oficial de FTV. Viene, mueve la pelota Cañoneros de nueva cuenta, ahí circula en el sector centro de la cancha, mueve los hilos el equipo de blanco, sin embargo termina decretando Eduardo, el árbitro central, esta falta. Señoras y señores, vendrá tiro libre por parte del conjunto de Cañoneros, quien poco a poco se ha arrimado y ha emparejado la cosa, Jonathan. Sí, yo creo que en el bache que tú estabas hablando, pues sí terminan cayendo los dos equipos, ninguno controlando la batuta del partido, incluso buscando esos despliegues largos hacia las bandas y hacia el sector de la media cancha, pero al final nadie controla el partido, nadie controla la pelota y eso provoca que el partido se tone un poco tranquilito. Pero bueno, esta es pelota, balón parado que va a tener el conjunto de Cañeros, viene, nadie sale, la pelota pasa largo, esta puede ser el remate, parecía que entraba, va a terminar siendo un saque de meta sin ningún inconveniente para Mario. El árbitro comentaba y se deja tirar el jugador, no hay ningún problema. Entonces a mover de meta ahí con este Mario, que incluso ya ha tenido algunos problemitas ahí en los despejes, ¿eh? Tú lo viste mandándolos a media distancia. Yo creo que Fernández es el que los tiene que efectuar, Jonathan. Sí, para que logre pasar de la media cancha, porque sabes que un pelotazo que se genera un poquito más adelante de la media cancha te termina complicando todo, y más si va hacia el centro porque te agarran mal parado, un disparo sí, muy bueno. Te agarran en la noche. Y bueno, ya esta pelota le corresponde al conjunto de Azul Oceanía. Seguimos 0-0 aproximadamente el minuto 12 del encuentro. Seguimos con este partido. Viene el despeje de Fernández, que levantó polvo como allá desde el fondo se ve. Sin embargo, ya esta pelota le corresponde al cuadro de Cañoneros, el llanero, precioso el llanero. Viene pelota de nueva cuenta para el equipo de Azul Oceanía. Los locales quieren arrimarse hacia el área visitante, sin embargo ahí le terminan concediendo la falta a Irving, que aguantó el cuerpo, negocia bien y tendemos ante esta falta, puede ser de riesgo, y yo cuando de riesgo se trata solo contrato a los mejores, Seguros Prevenir, quienes cuentan con seguros de inmuebles, seguros de vehículos, seguros personales y familiares. Ahí contáctelos, les dejamos su número, quien en este mes también cuentan con un 15% de descuento, solo si usted dice que vio esta transmisión, el anuncio aquí por las pantallas de Francia TV. Así que Seguros Prevenir, patrocinador oficial del cuadro de Azul Oceanía. Bien, este tiro libre, pelota parada, señoras y señores, Rangel a probarle uno solo a la barrera, todos en la olla, pelota interesante, puede meterla con base al centro, pero ya se queda Maldonado con ella, sin problemas
el cancerbero le llega facilito y ahora viene la contra. Cuidado y los agarran mal parados, pero antes se cruza Edson, el número 16, bastante participativo, de lo mejorcito que hemos visto de los 22 que pisan el terreno de juego hoy, apareciendo banda derecha, banda izquierda, corriendo, pues por lo menos, si no tienes la claridad con la pelota, correr por lo menos y que se vea la intención. Así que de los que más me gusta en este inicio del partido, el señor Edson Monroy. Viene pelota de nueva cuenta, el cuadro de Club Cañoneros moviendo la esférica al sector derecho de la cancha, le cuesta pero un trabajo arrancar al jugador, por ende ya no va a alcanzar esa pelota, termina siendo saque lateral por parte del cuadro de Azul Oceanía. Esa es tu velocidad, Jonathan, no sé de qué te ríes, ¿eh? Pese a que me dio un poco de risa como comentaba aquí, no, me meto de lleno yo con los jugadores, la verdad yo solamente vengo a disfrutar el juego, pero pues sí, le costó un trabajo llegar esa pelota al jugador del conjunto de Cañoneros, que estaba haciendo el ojitos a la pelota y simplemente no pudo llegar. Mientras tanto termina haciendo otra falta por parte del conjunto de Cañoneros y va a ser una pelota balón parado que desde aquí, desde este sector de la cancha izquierdo, puede aprovecharla bien, porque también Rangel le pega bien a la pelota, o incluso una jugada prefabricada aprovechando la altura de Rafa, la altura de Hernández y sobre todo también del buen Olvera, pues pueden lograr concretar una jugada y de peligro, y precisamente todos se meten a la olla. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa de esta jugada balón parado. Solamente dos a la hora es lo que termina mandando Maldonado, y así en esta jugada también se los pueden comer por arriba, ¿eh? Ojito, todos se ponen en línea para que no los agarren mal parados. También ya preparó el auxiliar para marcar cualquier fuera de lugar, pese a que pueda pasar otra cosa. Pero bueno, bien a pegarle Argel, centro templadito. Esta puede ser, intenta la peinada, ahí queda la deriva, corta la saga, sirve para Irving, le puede pegar. El rebote favorece al conjunto de Azul Oceanía y Rafa, sin ningún inconveniente, va a dejar salir la pelota por el fondo para que sea un saque de esquina, sector de la cancha derecha, y de nueva cuenta hacer el mismo disparo Rangel, que ya se toma un poquito de calma, enfría un poco la situación, y nosotros aprovechamos para que vayan a servir a nuestro queridísimo patrocinador, el buen Rodo La Ice Cream, allá en la calle Xocotitla número 6, en la alcaldía de Gas, colonia Escapotzalco, bueno, en la colonia del Gas, alcaldía Escapotzalco. A ver, organiza tus ideas y luego me dices. Pero qué jalada estaba diciendo, si usted tiene una fiestita, si usted tiene un cumpleañitos, algo ahí memorable para alguna persona, le puede pedir un pastelito riquísimo de rompope, de calúa, de tres leches, envinado, de lo que usted le apetezca, con el buen Rodo. O si incluso quiere pasar un día con la familia ahí, puede ir por unos heladitos totalmente artesanales y riquísimos en toda la extensión de la palabra. De verdad, en cuanto a calidad, nadie le gana a nuestro queridísimo Rodo Ice Cream, patrocinador oficial de FTV. ¡Epa! Mientras tanto, se perdió la jugada en ese tiro de esquina, después termina quedando ahí tocado. Sí estuvo, brava, pero yo creo que Jonathan es futbolera, sí, efectivamente. Sí, sacando la aunque peor... Rafa termina sacando la peor parte. Exacto, Rafa termina sacando la peor parte, pero la jugada termina siendo futbolera, y pues tienen que, por supuesto, ponerle un parón al partido, porque primero está la integridad de todos los jugadores. Ah, sí, por cierto, volvemos a mencionar las alineaciones ahí para toda la gente que está pidiendo. Por parte de Azul Oceanía, Mario viene en la portería, de laterales Edson y Joshua, Andrés, el señor Costa y Rafe en la central, Nacho Rangel en la contención, de interiores está Irving y Leonardo May, y arriba Chava y el señor Chaco, el número 25, y por parte de Cañoneros, ¿quién presenta el día de hoy, Jonathan? Ya sabes, como cancerbero, Maldonado ahí en el fondo, más adelantito con una línea de tres, Cortés, Saavedra y Reyes, como laterales Arciga y Orlando, más adelantito como contenciones, apoyando ya la delantera, Cristian y Miguel, y como línea de tres, Chávez, Hernández, y por la sector de la cancha derecho, el buen Sierra. Así se presenta el conjunto de Cañoneros de Marino. Exactamente, bueno, ahí para toda la gente que estaba pidiendo de nueva cuenta las alineaciones al partido, no le pasa mucho, seguimos 0-0, aún no vemos en acción a los porteros, sin embargo, sí les podemos decir que la posesión está bastante trabadita y que se ve paridad en el encuentro. Veremos, saque el de manos, viene Irving Villegas, la deja ahí, sector derecho de la cancha, intentaba arribar Chava, sin embargo esa pelota ya había abandonado el terreno de juego, y tendremos saque lateral de nueva cuenta para el equipo visitante, a efectuarlo allá desde el sector izquierdo el conjunto de Cañoneros. Viene saliendo hacia el centro de nueva cuenta, ahí con Reyes, y viene saliendo ahí de nueva cuenta, viene moviendo los hilos el cuadro visitante, le mete en sector derecho de la cancha, puede ser interesante. Sierra se quita uno, no, absolutamente no, porque antes se cruza Edson de buena manera y termina dejando la pelota donde ya la tiene y la controla Olvera, y termina negociando un saque lateral cuando debían de sacar las papas del fuego. Saque lateral, saque de manos que ya le corresponde al conjunto de Cruz Azul Oceanía, ahí desde el sector de la izquierda, de nueva cuenta, este que es el señor Edson Monroy, a efectuarlo el número 16,
saque lateral bastante metido el conjunto local, sin embargo, ahí veremos qué es lo que saca, viene Nacho Rangel, no alcanza a peinar la pelota, ahora le corresponde a Marina, viene Cañoneros con esta pelota hacia el centro, de nueva cuenta mueve los hilos hacia atrás, donde ya la tiene el señor Cortés, viene levantando el número 60 de nueva cuenta, ahí moviendo los hilos, puede ser interesante, trascendente jugada que ya no acaba en nada, porque antes hubo un corte y después túnelcito que vive el fútbol, extraordinaria, e incluso le hicieron falta porque fue la única manera de frenar esta bonita jugada, esta bonita postal que nos termina dejando el jugador de Cañoneros de Marina. Viene tiro libre, señoras y señores, sector izquierdo de la cancha a efectuar del cuadro visitante aproximadamente. Estamos minuto 19, las acciones, las redes todavía no se mueven, no se hace presente su majestad, sin embargo, esta pelota es interesante y van a ir a buscar ahí a los saltotes, a los que comandan el juego aéreo del conjunto de Cañoneros Marina, vamos a ver si se defiende de buena manera el cuadro de Azul Oceanía, tiro libre, Silva, el árbitro de nueva cuenta, el centro a la olla, manotazo por parte de Mario, se queda bien con ella y ahora vámonos porque hay contra, intentaban con Chaco, sin embargo la pelota ya no le llega al número 25, por ende es una esférica que ya va a tener desde el fondo Maldonado, el arquero viene con toda la calma, le pone Carmela y de nueva cuenta ahí moviendo los hilos el conjunto visitante. Vienen ahí con Cortés, de nueva cuenta circulando, van a ir con Arciga. Arciga el lateral por la izquierda, viene de nueva cuenta con Cortés y probablemente le dan la vuelta al sector derecho. ¿Por qué no vio a la derecha, Jonathan? Estaba más solo que la una, ¿por qué? El pase terminó siendo erróneo. Otra vez, ¿cuántas veces no tendremos que decir esto? Pero por no alzar la cara, viene pelota de nueva cuenta, ahí para el conjunto de Cañoneros, la recupera fácil, ni siquiera dos toques y el conjunto de Azul Oceanía y ya le habían robado la esférica, viene pelota de nueva cuenta con Chava, viene número 5, aguanta bien la pelota, sin embargo ahí termina negociando un saque lateral del conjunto de Cañoneros y tendremos saque lateral del sector izquierdo donde lo va a hacer Chávez, ahí finalmente termina retrasando con este que es Cortés y viene moviendo la bola el conjunto de Cañoneros, dándole la vuelta, intentaba pero antes un mal trazo, un malísimo trazo sin duda y nosotros les decimos que les presentamos ahí el teléfono de la escuela más grande del Club Cruz Azul en México, así como usted lo oye, Escuela de Fútbol Cruz Azul Oceanía, cuenta con canchas empastadas, con profesores capacitados, con distintas metodologías, además de visorías y proyección hacia el profesionalismo. Contáctelos, ahí le dejamos su número, acepta niños desde 5 hasta 20 años, la verdad es que una de las mejores escuelas de la zona y por supuesto de la ciudad, así que ahí les dejamos el número de este Cruz Azul Oceanía, que bueno, está aquí a continuación su representativo de la tercera división profesional jugando el cuadro de Azul Oceanía. Viene tiro libre, Jonathan. Sí, tiro libre para el conjunto de Azul Oceanía, como tú lo comentabas, una de las mejores escuelas que se encuentra aquí, muy cerca de la Ciudad de México, exactamente ubicados en el Deportivo Oceanía, ya saben, cancha número 3, gran ambiente de trabajo y sobre todo grandes proyecciones hacia el futuro, ¿no? Mientras tanto, Tom Olvera la pelota que termina poniéndole un poco de pauta a la pelota, sirven para Mario que tiene que reventar una y vámonos hacia la banda porque esa jugada se estaba complicando y después parecía que resbalaban allá a Monroy, no hay falta, el jugador simplemente le deja la pelota allá a su zaguero central que va a intentar avanzando con ella de a poco en poco a este que es el buen Orlando y a tomar Ornelas. El buen casaco 88 y viene con la pasada, mejor el egreso por parte de Chava, viene este muchacho que pisa la pelota entre tres, quiere sacar la pisadita, termina saliendo avante, sigue sacando y limpiando la zona, viene en el autopase, pero mejor Monroy en el fondo termina punteando la pelota y la termina mandando a un saque lateral, de nuevo cuenta que va a tener la escuadra de blanco, la escuadra de Cañoneros, viene pase al sector de la media cancha, esta puede ser peligro, esperemos que ya nos brinde una, porque insisto, de verdad, el partido sigue en el bache en el que comentábamos, ninguna de las dos escuadras intenta capitalizar una jugada, empezar a toquetear así en cortito para que logren generar esas proyecciones a la ofensiva, y lo que provoca es que el partido pues se ponga un poco tranquilo, que ninguno pueda
buscar o provocar una jugada de gol, más que yo creo que la única que vimos hasta en este primer tiempo fue la pasada por parte de Stetson, la que comentamos, el pase de Rangel, que terminó siendo erróneo ya después en el intento de retrasada, pero insisto, al partido todavía le falta demasiado y puede pasar de todo. Mientras tanto, viene Mike con la pelota más hacia la banda, termina sacando a su rival, va arriba con Chava, le mete a la cabeza la pelota, vuelve a sacar posición de la misma, pero mejor el corte por parte de Saavedra, que va avanzando con la misma bocha. Gran roleta aquí por parte del extremo, abre hacia la banda y esta puede ser de peligro. Va avanzando el conjunto de Cañoneros, sacan a Rafa, le meten un jalón, sigue el conjunto de blanco, tiene que ponerle pausa a la pelota por... ¡Epa! Porque ya se le juntó todo el armerío ahí y sigue otra vez el conjunto de Cañeros avanzando hacia el centro. Mejor Rangel en el fondo, termina cortando el avance, pero sigue la de peligro, sigue la de peligro. Disparo por parte del conjunto de Cañeros, termina viendo un desvío en lo que termina decretando el árbitro y va a ser un saque de esquina, punta derecha, que va a tener la escuadra de blanco, pero de a poco en poco y favoreciéndose de los rebotes que le estaba provocando a la misma saga de Azul Lusanía, termina capitalizando una de las primeras jugadas de peligro que sale desviada posteriormente después de un pequeño tallón que tuvo ahí el jugador del conjunto de Sanía, y ahora a defender los de Azul, a defender los locales que intentan que no les terminen metiendo el primer gol en esta jugada de peligro que puede ser demasiada oportuna para que el conjunto de Cañeros logre capitalizar el primero. Viene a pegarle del sector de la cancha derecho, centro templadito, se levanta, el remate termina siendo ahí erróneo, queda la deriva, Rangel le mete un testarazo, pero sigue saliendo hacia la banda y todavía es peligro que va a tener el conjunto de Cañoneros. Nadie recupera la pelota, Chava le termina sacando un poco la partida, pero no puede recuperar tampoco la misma. Limpian la zona, intenta el Cañito, no lo termina capitalizando, pero le termina saliendo un autopase. Ahora sí se cruza Irving, revienta de una, les gritan todos, salgan, para qué, los queremos atrás, y esta puede ser una buena contra. Viene Irving, abre hacia la banda, va con Chava, viene el casaca número 5, espera la pasada, va de 3-2 de nueva cuenta para Irving, le pone calma, hace una bicicleta, quiere amagar hacia atrás, entre dos era imposible, dicen, no hay falta, papito, levántate, hay que seguir jugando, recupera de nueva cuenta Cañeros, pero era una jugada de peligro que me parecía que tenía más. Exactamente, Jonathan, y bueno, ya viene tratando el balón el conjunto de Club Cañoneros de Marina, recupera Nacho Rangel, de nueva cuenta, la marca es recia, la marca es correcta por parte de Ornelas, sigue Ornelas, se quita a todo mundo, como le decimos, Cafú, sin embargo, termina siendo tiro libre por parte del conjunto de Club Cañoneros Marina, ahí moviéndola a continuación, pelota hacia el sector izquierdo de la cancha, donde ya la mueven a continuación con Chávez. Chávez se viene arrimando este centro que ya intentaba, sin embargo, esta pelota ya le corresponde a Chava, el número 5, epa, bajan de la micro y termina siendo tiro libre por parte del conjunto de Azul Oceanía. Leemos los comentarios que aquí nos llega por parte de ambas fanaticadas, nos dice aquí Jair Fonseca, y luego con un gol que me anularon que no era fuera de lugar, no se pudo, saludos a todos, por cierto. Muchas gracias, mi querido Jair, nosotros también te mandamos saludos a ti, Nadia, vamos Gustavo, eres el mejor, vamos Cañoneros, José Manuel Fernández, saludos a los comentaristas y a mi hermano Andrés, saludos de vuelta, mi querido José Manuel, esperemos te encuentras bien, Valeria ZC, vamos Andrés, Alfredo Melgar, saludos Irving, saludos Pa, te amo mucho, Alfonso Fuentes, bien Mario, Mar Pérez, ese es el número 66, vamos Oceanía, échale Leo, número 66, ya me diste, y bueno, aquí varios comentarios por parte de, pues más que nada, indicándoles qué hacer a ambas escuadras en el terreno de juego, sin embargo, pues ellos son los que mueven los hilos allá adentro. Viene pelota moviendo el conjunto de Cañoneros Marina, sector izquierdo de nueva cuenta, pasa la pelota por Cortés, al partido no le pasa nada, sin embargo la posesión es para los visitantes. Espérica que va a volver ahora con este que es Maldonado, el arquero va a venir tranquilo y finalmente termina dejando la pelota al sector derecho de la cancha, donde ya la viene controlando este que es Reyes, y después para Saavedra, el número 98 se tiene que regresar, y vienen de nueva cuenta con este que es Maldonado, vienen con Cortés de nueva cuenta, salen pelotazo largo, viene peinada por parte del conjunto de Azul Oceanía, y después Mario ya un poquito tarde, pero termina saliendo, ningún inconveniente, y ahora Olvera, ¿qué hubo las con Olvera, ¿Qué hubo las con Jair, Lo que pasa por no estar atento al partido, una jugada prácticamente fácil para salir tocando desde abajo, se termina complicando en el control de la misma y se termina alargando la pelota, se le va y esta puede generar un poco de peligro si la termina capitalizando bien el conjunto de Cañoneros. Nos escriben aquí en los comentarios también, échale Leo Casaca 66, Cañoneros ya metiste, José Camacho, quien esté en el campo, ubique
ubíquelos para que abran la cancha y les toquen de primera a los cañoneros. José Manuel Fernández, vamos Tules con todo, especialmente a mi hermano #42, Valeria, vamos 42 si se puede, y Lucero Sánchez, vamos cañoneros con todo, saludos al Toti 74, eres el mejor, y saludos a los comentaristas, saludos de vuelta, y un fuerte abrazo a toda la gente, y saludos a los que nos siempre nos están comentando. Como les decimos, para nosotros es muy feliz estar interactuando con ustedes desde la comedia de su casa, nosotros aquí haciendo la chambita, y pues qué mejor la que brindarles. La chambirris, porque ¿quién más? Exactamente, FTV, pero bueno, viene este saque de mano, señoras y señores, ahí metido el conjunto de cañoneros, sin embargo, lo van a hacer larguito, señoras y señores. Viene pelota sector izquierdo de la cancha, trata de salir el conjunto visitante, sin embargo, hasta ahí queda la bocha y de nueva cuenta viene la contra, está pintadísima para que acabe, está pintadísima, sigue Saavedra, Saavedra se quiso comer el pastel solito, pues tenga, tenga, ahí se comió, pero nada más esa rebanadota de balón que... Se come pastel mejor de Rodol Ice Cream, patrocinador oficial de FTV, que bueno, con esta jugada pues era para que se la comiera por completo, ya saben, acudan ahí a calle Chocotita, la número 6, en la alcaldía Escaposalco, con Lina del Gas, con el orgulloso patrocinador de FTV, que en cuanto a pasteles, como el que se pudo haber comido el jugador del conjunto de cañoneros, pues son riquísimos, ya saben, rompope, calúa, envinado, tres leches y infinidad de sabores, y también helados deliciosos, artesanales, sin conservadores, sin azúcares, 100% riquísimos, ya saben, en cuanto a calidad, nadie le gana a nuestro queridísimo Rodol Ice Cream aquí en la Ciudad de México, no se van a arrepentir, en su horario de 3 de la tarde a 9 de la noche, para que vaya en un día familiar, o si quiere usted comprarle un pastel a su amante, a su novia, a su abuelita, a su tía, a su tío, a su primo. A su sí, prima. A quien quiera, a quien quiera, quiera. Rodol Ice Cream, ahí le mandamos un saludo al buen Rodolfo, quien es nuestro patrocinador, amigo y socio, por supuesto. Saque lateral para el conjunto de Cañoneros Marina. Viene este lateral, lo harán desde el sector izquierdo de la cancha, donde ya va a mover los hilos el conjunto de blanco. Vamos a ver qué es lo que sacan de esta jugada. Balón a manos, prácticamente tiene que defender con todo el conjunto de azul Oceanía, todos plegados atrás de la media cancha. Sin embargo, ahí nada más, pues... nada que decir, un pequeño amarrón de agujetas por parte del jugador, por parte de Cañoneros, sin embargo viene este saque lateral, ya lo hace, ya lo efectúa el equipo de blanco, sin embargo tendremos otra vez un saque lateral que viene largo y lo vienen haciendo con este que es el más interesante, hablamos de Cristian, el número 74 por parte de Cañoneros, pues bastante interesante lo que nos maneja, buena técnica, buenos desbordes, sin embargo pues no nada más recae en un jugador, tiene que ser colectiva la cosa, por eso no ha pasado mucho. Y ahora viene el latigazo de Rangel, pero lo de Chava no es la velocidad, de todas maneras iba demasiado largo, nada más Maldonado le va a echar ojo y después esta pelota termina abandonando completamente el terreno de juego, termina siendo saque de meta. Y bueno, ahí seguimos leyendo un nuevo comentario por parte de mi querido Víctor Salcedo, el presi de Reyes, nos escribe, saludos mi estimado amigo Irving, saludos mi Víctor, ahí nos vemos el día viernes aquí por parte de toda la producción, te mandamos un saludote cordial. No porque me regañen, ya te la sabes. Y después, ¿Como ayer? Y después seguimos, hoy Maldonado la estaba persiguiendo, pero como si un billete se te haya volado y ahí lo andas persiguiendo en medio de la calle, ¿no? Pero bueno, sí, con este aire más, pero bueno, viene pelota que termina siendo por parte del conjunto de Azul Oceanía, la toca de primera Rangel, sigue la pelota con el número 9, parecía que le daban una pequeña patadita, sin embargo, el árbitro Eduardo termina decretando este saque lateral por parte del conjunto local, el cuadro de Azul Oceanía, quien ha tenido a Cañoneros en su media cancha, pues ahora trata de revertir la situación, viene Edson al taponazo, le entra medio frío, ahora pelota sector derecho de la cancha, pero sale la pelota, es que no, Jonathan, un poquito más de técnica de carrera me gustaría, sin embargo, bueno, se agradece la intención, se agradece la oportunidad que nos ha dejado el conjunto de Cañoneros, viene saque lateral moviendo los hilos y por supuesto precisamente para eso regresa el 5 de abril, a partir del 5 de abril ya regresamos en la escuela de fútbol soccer Francia aquí
pues parte de nuestro proyecto, que también es la escuela de fútbol. Regresamos, entrenamientos lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 ahí en la alcaldía Azcapotzalco, en módulo deportivo San Rafael. Pues entrene con nosotros, la verdad no se va a arrepentir. Incluso yo ya me voy a meter a entrenar porque, híjole, anda de un nivel. ¿Te acuerdas del entrenamiento con lluvia? ¡Oh! Sí, efectivamente, ahí cuando nos hicimos amigos, después la amistad se rompió. Hasta el momento seguimos sin ser amigos, sin embargo, sí te puedo decir, Jonathan. Nada más, pues cosas laborales por las que platicamos, ¿no? Exactamente, pero bueno, ahí le dejamos, por supuesto, los números para más informes acerca de Escuela de Fútbol Francia. Viene pelota, la tiene Cristian, el número 74, mueve la pelota con Hernández, Hernández intentaba hacia el centro, de nuevo cuenta con Miguel, sin embargo, la pelota ya no le queda. Viene sector centro de la cancha, ahí compite Saavedra, saca las papas del fuego, sin embargo, viene pelota con Chava, pero esta pelota ya no la va a alcanzar. Antes está Cortés, de buena manera, el zaguero central, bastante alto, de buena estatura, este número 60, será difícil salir por arriba. Y minuto 32 de juego, seguimos 0-0, Jonathan. Pues la verdad es que ha faltado emoción en los arcos, aunque la posesión bastante peleadita, bastante en el sector centro de la cancha, sobre todo la tenencia del balón no le corresponde a nadie. Trabado el partido hasta el momento, ninguno de los escuadras, como te comentaba, le termina poniendo esa calma al partido para que alguien tome la pelota, como también ya en los comentarios decían, que alguien tome la batuta de la bocha, le ponga Carmela a la situación y empiece a toquetear, empiece a ver a sus compañeros y les diga qué hacer en estos casos cuando están todos desesperados y no logran encontrar algún hueco en lo que es el terreno de juego. Mientras tanto, Mario le da toda la vuelta al sector de la cancha izquierda, a donde la va a tener Olvera, piden hacia la banda, termina siendo un desvío, la deja salir Monroy y este es un saque lateral que va a tener de nueva cuenta Edson. Y después, ¿y después? ¡Para el otro lado! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me perdonas? Pero ¿cómo que el abanderado? Primero la bandera para acá y después para acá. Bueno, son cosas que no se entienden aquí, perdón, termina, mi querido Axelito. Yo creo que ahí metiéndose un poquito en el error el abanderado, porque al final termina siendo un desvío por parte del jugador de Campeones. Más bien una contradicción de la dupleta en este caso. El auxiliar pues no tiene vela en el entierro, ¿no? Pero bueno, viene pelota, equipo de Carla, primera, sigue la jugada, esto es de acción de peligro, sin embargo termina reventando como puede, le cae la pelota a Saavedra, de nueva cuenta el número 88 filtra pelota, ahí viene Olvera moviendo los hilos desde el centro, ya esta pelota es para Cortés, le va a llegar a Maldonado y sin ningún problema el cancerbero la tiene. Seguimos comentando este partido que está 0-0, y bueno, imagínate cómo está el partido, que lo más emocionante ha sido la incógnita de saber cómo se rompió la amistad de los narradores. Venga, Oceanía. Sí, es una historia bastante interesante por comentar. Han pasado años después de esa ruptura. La verdad es que a Jonathan, pues, más que dejarle de hablar, pues yo le escupo en su comida cada vez que comemos juntos, etcétera. Bueno, entonces, fíjate que las últimas veces no se ha acudido porque pues no ha sido con nosotros, ¿verdad? Exactamente, entonces, porque por razones obvias. De las preferencias, ¿no? No, yo ya no voy a hablar de eso. Si no nos regañan, sí. Ya sabes cómo se pone la cosa, pero ahí les dejamos nuestro número, por supuesto, a todas las ligas y equipos que quieran transmitir sus partidos de fútbol. Por supuesto, FTV cuenta con transmisiones totalmente en vivo, HD, narradas y con menciones publicitarias ilimitadas. Contáctenos, tenemos precios bastante accesibles y sobre todo nuestra calidad habla por sí sola. Así que FTV, Sports Livestream, ahí les dejamos el número a todas las ligas y equipos que quieran transmitir sus partidos. Por supuesto, un servicio que está en tendencia, por así decirlo. Pero bueno, viene pelota moviendo con Cristian, el número 74, dando la vuelta con Chávez, de nueva cuenta, ahí circulando el equipo de Cañoneros Marina. Cortés amaga en una ocasión, se tiene que regresar con el arquero, pero con toda la calma del mundo, Cañoneros no se viene a morir en la raya. Cañoneros busca más que nada el trato de juego, la posesión, pero hay una que te casque azul, Oceanía, y te digo, Jonathan. Y bueno, viene pelota el conjunto de Azul Oceanía. Irving tiene para el desborde, trata de meter el centro. Sin embargo, Maldonado, ahí en dos tiempos termina quedándose con esta bola. Y ya viene dando frutos hacia el sector izquierdo de la cancha. Mantiene la posesión el equipo de Cañoneros. Recupera Azul Oceanía, pero de nueva cuenta dos toques y le vuelven a quitar la bochita al conjunto local.
¿No? Ah, bueno. No, ok, es que, de acuerdo. Siempre dices el nombre y ahora siento que estamos empezando a distanciarnos. Pues es que tú sabes. Al final, pues sí, se termina perdiendo ahí la jugada que tenía el conjunto de Azules. Tenía como en esta, a ver si llega Rangel por la pelota. Recupera bien, hace el esfuerzo monumental. Y viene Monroy arriba para Ervin. Esta puede ser de peligro. Buscaban con Chaco. Pasa de largo, a ver si llega Edson por la pelota. Tiene que recentrar de una, así lo termina haciendo. Queda la pelota, la deriva. El remate favorece el bueno. Conjunto de Azul Oceanía, y ahora sí la tejieron desde el sector de la media cancha. El pase quizás un poco largo para Edson, pero palmas para el buen Edson, que termina haciendo piernas por la pelota, manda el centro, el remate por parte de su compañero, termina dejándosela ahí a la deriva, y con un zurdazo de media vuelta termina dejando parado a Maldonado bajo los tres postes. Cayó el primero ahora sí, y con esto estamos 1-0, lo gana Azul Oceanía, cortesía de Chava. Excelente triangulación por parte del conjunto de Oceanía, ni qué decir, ni qué hablar. Una pelota recuperada por parte de Rangel ahí atrás de la media cancha, termina dejando frutos hacia el sector centro, donde hacen una muy buena triangulación. También piernas para Edson, que se me hace el mejor hombre el día de hoy por parte del conjunto de Azul Oceanía y en general del partido. Edson que corre, Edson que no deja salir ninguna pelota, termina dejando este centro que, si bien es cierto, no iba preciso, termina desviando una cabeza por parte del conjunto local. Ahí le queda la pelota a Chava, que sin embargo capitaliza con una frialdad increíble ahí, el pecho extraordinario por parte del conjunto de Azul Oceanía. Estamos 1-0 en este ya maduro primer tiempo, señoras y señores, a punto de irnos a la recta final. El equipo de Azul Oceanía lo viene ganando 1-0 cortesía de Salvador. Viene pelota hacia adelante, ya la corta Rafe, viene recepción por parte de Leonardo Mae, el que asistió, el que puso ahí el cabezazo para la pelota ahí hacia el pecho de Chava, fue Leonardo Mae. También ahí cabe destacar buena técnica para encontrar al número 5 del equipo local. Viene tiro libre, pero ya lo gana el equipo de Azul Oceanía. Y bueno, ahí ya toda la gente haciéndose presente, por supuesto, en los comentarios. La fanaticada de Azul Oceanía grita el gol con todo, ahí desde sus casitas donde deben de estar. Recuerde, estamos en pandemia, quédese en casa y disfrutando aquí de la transmisión. Quédese en casa, como dice la canción. Ah, cabrón, ¿cuál? Pero bueno, los invitamos a que sigan ahí su página de Instagram y a su canal de YouTube, a nuestro queridísimo patrocinador. Ves reseña que en cuanto a calidad de tenis, en cuanto a alguna indumentaria de fútbol, él es el más indicado para brindarle la información. Si usted quiere adquirirle y sobre todo probar algún tipo de tenis, un baloncito, o querer comprar alguna playita o demás, ahí se encuentra Ves reseña, que de verdad le va a brindar toda la información, 100% de detalle, sobre todo con un léxico monumental. Ves reseña, nuestro queridísimo amigo Alejandro Ves, patrocinador oficial de FTV. Mientras tanto, comentábamos lo del gol, ¿no? Tú lo dijiste, en cualquier momento un zarpazo por parte del conjunto de Azul Oceanía te terminaba mandando a la lona, y antes de que termine esta primer parte, el conjunto de Azul lo está capitalizando con un gran gol por parte de Chava, en una jugada donde parecía que no tenía ya absolutamente nada, que se quedaba larga para Edson, pero siempre los méritos para los jugadores, para los laterales que fungen ahí como los extremos, de llegar hasta la última línea, pelear la pelota, y ese centro termina haciendo que termine en un gol, y cantamos ya el primero de la tarde cuando parecía que al partido no le pasaba nada, ¿eh? Exactamente, pues bueno, un chispazo es lo que les decía hace unos instantes. El conjunto de Cañoneros ha tratado mejor la pelota, ha estado tocando bien, sin embargo, una que te casca Azul Oceanía, y ahí está tu trabajo. Finalmente, la victoria se da por medio de goles y no por trato de balón, así que bueno, veremos qué nos ofrece Cañoneros, quien tiene todavía un segundo tiempo por encarar, por enfrentar. Es un solo gol, la verdad es que se va a poner bonito el partido. Sin embargo, les podemos decir que la campanada al lado primero el conjunto de Azul Oceanía. Viene este pase intentaban con Cristian, antes corte el cancerbero que es Mario. Tenemos esta esférica para el equipo de Azul Oceanía. Viene Mario, ahí el número 21 sale de nueva cuenta moviendo los hilos hacia adelante. Viene con Chava, buscaban al número 5, sin embargo esta pelota ya no le llega de manera correcta al autor del gol. Tendremos saque lateral que viene con Maldonado. El arquero viene circulando de nueva cuenta y saliendo con este que es Reyes. Viene este jugador de nueva cuenta y va a tener que retrasar. Así lo hace con Maldonado, que está en buena posición. Finalmente el cancerbero no se anima a ir largo. La verdad es que no sé por qué había
cuatro jugadores en línea prácticamente esperando el mano a mano contra cada marcador. Sin embargo, ahí esa pelota no termina pasando. Ahora sí intentaron larga, pero la recepción no es buena. Pero antes este pase de Joshua Antonio tampoco fue el mejor, así que todavía la tiene el equipo visitante. Viene Cristian, avanza el número 74, se quita uno, se pilla dos, se pilla tres, sigue, avanza, y después ya no hubo ley de la ventaja. Ya no hubo ley de la ventaja, tiro libre, Jonathan. Terminan dejándole un pequeño, llega ya el buen Totti, que intentaba limpiar la zona con esos tres jugadores que le estaban haciendo el marcaje. Lo termina haciendo bien en ese último intento de hacer el autopase. Le pegan ahí en la de apoyo y el árbitro termina diciendo no hay ley de la ventaja. La jugada ya se había terminado, así es que te termino decretando la falta, donde se va a jugar desde el sector de la cancha izquierdo. Y ahora ya se acerca el árbitro central, el buen Eduardo, ahí con el lateral para dialogar algunas cosillas de lo que ha habido en el partido, me parece. Pues a lo mejor es una situación ahí que platica acerca de la impartición de justicia de este encuentro. Y por supuesto, ahí les dejamos el comercial promocional de nuestra tercera temporada del torneo FTB de Fútbol 7. Pues ahí les dejamos, oficialmente tenemos la cancha de la Liga de Los Ángeles como nueva sede oficial en la Colonia Guerrero. Es un torneo que consta del premio de 20,000 pesos al campeón. Servicios como lo es la transmisión, como lo es el arbitraje de calidad, pues bueno, se vienen bastantes buenas cosas. A continuación les volvemos a dejar nuestro número para que si usted tiene algún equipo amateur, algún equipo de fútbol 7 que quiera meter este gran torneo, pues por supuesto contáctenos, va a estar buenísimo. Recordar que es con premio económico a 16 equipos se buscará, y por supuesto estas sedes que son maravillosas, ahí le dejamos el video promocional. Pues la Colonia Guerrero, histórica, mítica, la verdad es que tanto en gastronomía, en cultura, en lo que refleja lo que es la Ciudad de México, la Colonia Guerrero representa bastante de esto. Los machetes, por supuesto, las orejas de elefante y bueno, un sinfín de platillos más ahí, el buen pozole. La verdad es que... Sí. ¿Sí, Jonathan? ¿Sí? ¿Milanesas así? ¿Gigantes? ¿No las conoces? Ok, de acuerdo. Luego te platico, Jonathan, luego te platico, pero sí, les decía, ahí les dejamos a continuación nuestro número en pantalla. Si usted tiene algún equipo de Fut 7 que inscribir, pues bueno, ahí les dejamos el promocional. Viene pelota hasta el fondo, Edson, ¿qué pasa? Esta es la pradera de Edson, sigue Edson, desborda Edson, viene hacia atrás, le da de nueva cuenta, demasiado comprometido a Villegas, sin embargo, cae el centro, pero antes hubo un fuera de lugar, ni siquiera se tuvo que percatar del árbitro asistente, estaba en buena posición Eduardo y por ende el árbitro central termina decretando este fuera de lugar. Pelota parada que ya mueve el conjunto de Cañoneros Marina, acabándose este partido, está muriendo poco a poco y pues probablemente no agregue nada, no ha habido mucho que agregar. Sin embargo, aquí corren los minutitos y el conjunto azul oceanía lo viene ganando 1-0, Jonathan. Gran control por parte de Chava con el pecho, pero sí, también concuerdo contigo, yo creo que en lo que ha sido de esta primera parte no se ha perdido demasiado tiempo. Si escasos, a lo mejor pueden agregar un minuto por la jugada donde se quedó ahí tendido Rafa en la jugada que hablábamos en la futbolera, pero de ahí en fuera el tiempo ha corrido por completo, no se ha parado para nada, las dos escuadras se han dedicado a jugar. Cruz Azul Oceanía lo está ganando 1-0 en esta primera parte, cortesía de Chava, para que los que apenas están sintonizando o los que no se llegaron a percatar del gol, pues Chava terminó marcando el primero de esta tarde para que el partido ya lo esté ganando así la escuadra local que viste el uniforme del conjunto de Azur. A despejar rápidamente Andrés con este saque largo, le terminan dejando un pequeño lleguecito a Yamai, termina haciendo ya la falta, ahora sí, como no pasa nada ya hacia el sector de la ofensiva, el árbitro termina diciendo ahora sí la marco, a buscar esta jugada, balón parado y se suman todos los saltotes, ahí vimos ahí el... Bueno, quiero que me comentes, porque también me quedé sacado onda con lo de la oreja de elefante. Es que la oreja de elefante, de cuenta, es una milanesa de tamaño gigante, uh-huh. Representa la oreja de un elefante y por eso se llama oreja de elefante. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, entiendo. ¿Sí entiendes o eres medio tontito? Sí, pendejo, pero pues... ¿De qué qué? O sea, yo me refiero a otras cosas, sabes a lo que hablamos, ¿no? Sabes a lo que hablamos, ¿no? Milanesa napolitana. Exacto, sí. Exacto, ay, milanesa cabrón. Napolitana. Y ahí donde no podemos mencionar, pero... Sí, donde no te acabaste la milanesa. Donde te trajeron una olla de papas.
Porque tenías ganas de más papas y te trajeron una completa. Ya me acordé, ¿no? Muy buenas vivencias cuando éramos amigos. La verdad es que yo agradezco esos momentos con ustedes. Lamentablemente, pues ya, no hay remedio. Ya ha acabado nuestro tiempo en FTV. Sí, efectivamente. El proyecto se acabó. Vienen nuevas cosas por delante. Tú entrarás a la escuela. Yo, pues, me haré acreedor a seguir en mi casa acostado. Axel posiblemente, pues, tenga... Hijos, ya. Quizás. Ay, el patrón ya se va otra vez a Guadalajara. El patrón ya se va a Guadalajara. Quesito, ay, sí, que ya se vaya. Quesito va a ser mecánico. Y son cosas de la vida que, pues, pasan, ¿no? Uno quizás no las tiene tomadas en cuenta, pero... pues, pero son vivencias, ¿no? Son vivencias de la vida. La verdad es que, Jonathan, yo no te quiero sorprender, pero la próxima temporada voy a estar en Liga Premier con... Cañoneros. Ah, no, no es cierto, no. Me da gusto, no, me da gusto. No doy ni la estatura, ni lo futbolístico, ni nada, pero a lo mejor con Jocoques, a lo mejor Jocoques sí me contrata ahí en la Liga Intersemanal. A lo mejor al güerito sí. Al quesito sí. Porque el le quesito. Dan un manotazo, y cuando te dan un manotazo es como señal de que te quieren su equipo. Cuando Cuco te pega es porque de verdad haces las cosas extraordinarias, ¿no? Pero bueno, culmina la primera parte, señoras y señores, ya totalmente desviados de este partido. Sí, patrón, cómo no, ahí pues les dejamos las acciones de este primer encuentro, pues la verdad primer es tiempo, primer tiempo del encuentro, tiempo. Jonathan, pues, ¿qué te puedo decir? Bastante trabado en el partido. Apagado, me parece. Yo esperaría mejores cosas en este segundo lapso. Pues sí, al primer, se termina tornando trabado el partido por el hecho de que las dos escuadras no tomaron la situación del encuentro. Incluso, pues la jugada del gol termina cayendo en una jugada que terminó tejiendo bien el conjunto de Azul Oceanía. Después Ed recupera bien la pelota, manda al centro largo, pero de ahí en fuera no hemos visto ninguna jugada más de peligro, tanto de Azul Oceanía como del conjunto de Cañoneros. Pero esperemos que la segunda parte sea de mejores cosas, que los dos equipos salgan con otra mentalidad, que intenten empatar el partido, que incluso caigan más goles, porque este partido puede ponerse todavía mejor. Sí, efectivamente. Y bueno, esperemos un segundo tiempo bueno. Nosotros nos vamos a una pausa y les decimos que regresamos. Cañonero lo viene perdiendo contra Azul Oceanía. Volvemos. Always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time that you wanna.
Wake me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell off to me. Then nothing got a dream like a dream night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's falling. Estamos aquí de vuelta, bienvenidos a esta segunda mitad, es entre el conjunto de Azul Oceanía, enfrentando a Cañoneros, el marcador es a 1-0 a favor los locales. Pues bueno, un segundo tiempo que se puede venir bueno, la verdad es que esperemos respuesta por parte de Cañoneros, quien ha movido varias piezas. A continuación les diremos quién entró y quién ingresa, pero sí, ahí ya vemos el cambio efectuado por parte del conjunto de Cañoneros de Marina. A continuación les decimos quién entre quién se va. Jonathan, tus expectativas del encuentro. Pues como te comentaba al término del primer lapso, ¿no? Esperemos que las dos escuadras pues terminen poniéndose un poco más las pilas, porque a pesar de que Azul Oceanía está ganando 1-0 el partido, si no se pone las pilas, intenta generar más, se le puede venir la noche, porque el conjunto de Azul, el conjunto de Azul de Cañoneros termina haciendo, puede hacer bien las cosas y no necesitas empezar a ponerse la batuta para ganar la pelota y empezar a meter las jugadas de peligro ahí adelante. Entonces el partido está todavía para cualquiera de las dos escuadras, a esperar el silbatazo inicial por parte de este árbitro central, el mismísimo Eduardo, para que inicie esta segunda parte y nos pinte de grandes emociones, por supuesto que sí, ¿no? Exactamente, y bueno, ahí vemos la línea de cuatro, ya modifica el estratega del conjunto de Cañoneros. Entra Wilber del número 92 al terreno de juego, así que ¡arrancamos! Movemos la bocha y con este descompuesto saque terminan regañando a Leo porque sí, terrorífico lo que vimos. Sin embargo, ya arrancó Rueda la Caprichosa. Quédese con nosotros, señoras y señores. El cuadro de Azul Oceanía contra el equipo de Cañoneros Marina. Vamos a ver qué dan las acciones de este encuentro. Sin embargo, podemos decir que se puede venir un encuentro bastante parejito. Ya hizo modificaciones el cuadro de Cañoneros, tanto tácticamente como hombre por hombre. La verdad es que Jonathan, el funcionar del equipo de Cañoneros me ha parecido
interesante, le mueven bien la bola al equipo de Azul Oceanía, pero es lo que te decía, la contundencia es lo que habla en cualquier lado donde te presentes, así que en esta ocasión tendrá que hacer mejores las cosas el cuadro local. Viene pelota para Chava, Chava de nueva cuenta, ahí circulando con Edson, Edson Monroy viene con este pase, no, muchas gracias mi querido Axelito, ¿qué quieres que diga, güey? ¿Qué quieres que diga? O sea, bájale de huevos. O sea, con todo respeto, pero bueno. Bájale de huevos. Viene pelota, ya controla a continuación. No, gracias. Este que era Miguel, viene de nuevo a cuenta, pelota que dejan con este que es Arciga, va largo, sin embargo la pelota no surge ningún efecto porque no había nadie ahí en esa zona, estamos 1-0, Jonathan. Sí, termina buscando el pelotazo largo el conjunto de Marina y termina pues perdiendo la pelota ahí, por eso los invitamos a que vayan a seguirnos allá en nuestro canal de YouTube, FTV Live Sports Stream, para que usted... Esas caras que no me haces, no me haces esas caras porque caras al baño. Repíteme, por favor. FTV, ¿qué? Live Sports Stream. Live Sports Stream. Así que ahí les dejamos nuestro canal de YouTube donde subimos todas las repeticiones de los encuentros. Por ahí, si usted quiere ver algún encuentro en particular, todos los que transmitimos son subidos al YouTube. Ahí para que se suscriba y active la campanita. Mientras tanto, pelota parada para el equipo de Cañoneros. Vienen los visitantes, ahí aguanta las papas del fuego. Este que es Chávez, aguanta la bola, sin embargo, qué bien la hace Chaco, aunque ya después en ese intento de pase queda muy corta para su compañero, le terminan dejando la esférica. Tenemos comentarios, Jonathan. Así es, mi queridísimo Irvin, escribía Magali Mesa, cuando empieza, pues sí, tardaron un poquito en mandar ese silbatazo inicial, pero pues ya terminó empezando esta segunda parte, también escribía ya por fin, Fanny Hernández, Eduardo Huglet, tan guapo y profesional, haciendo su referencia al árbitro central de este partido, Juan Carlos Jiménez. Ay, Hernández, sí, guapísimo. Que hoy gana Azul Oceanía, se sabe desde que amaneció, pues hoy está ganando hasta el momento y pues ahí se acerca a ver el cielo. Y... ¡Ay! ¿Te gustaría? ¡Me aguanto! Escribe también José Camacho, Marina es una institución seria con valores, honestidad, lealtad y trabajo, así que los comprometo para que... De alegría a todos, para que dé alegría a todos sus familiares que están siguiendo su juego. Y pues sí, el conjunto Cañoneros de... Marina, uno de los más viejos equipos de este certamen, y recientemente subieron a segunda división, aquel 2017, temporada 2017-2018, donde consiguen el ascenso a la segunda división en un temporadón, Jonathan, traían figuras extraordinarias ahí, que actualmente representan ahí, me acuerdo mucho de Cuauhtémoc Mora, un jugador categoría 2001 que te da mucha pauta de volante izquierdo también, por ahí su central, el arquero, bueno, jugadores que ya llevan años en Cañoneros de Marina, que sí tienen una filosofía, una estructura de juego, también una forma de ser como institución, así que pues vemos este nuevo representativo, bastante joven, por cierto, en esta ocasión no bajaron jugadores de la Liga Premier, así que pues bueno, interesante lo que nos maneja el cuadro de Marina, de los más correctos para mí en este caso es Miguel, el número 74, si bien me parece, y también por ahí nos está regalando buen partido Saavedra, el número 60, ahí con buenos trazos y buena salida desde la central, pero pues qué decir, el conjunto de Azul Oceanía también se ha aprovechado de las situaciones que ha tenido, es punzante este Edson Monroy, no me lo voy a alcanzar de recalcar, junto con la chamba que hace ahí Nacho Rangel, junto con Leonardo que le mete técnica a la situación, pues son equilibradas las cartas que tienen ambas escuadras, así que bueno, veremos un tiro de esquina, que le corresponde al conjunto de Cañoneros, viene este centro y sale Mario, pero antes cometieron una falta, pero es aplaudible la acción del arquero, ya que fue con valentía a buscar el balón. Se le estaba complicando un poco la salida, porque incluso yo creo termina midiendo mal la pelota, y en ese intento de regresarle termina haciéndola hacia su propia portería, y si esa jugada no hubiera terminado en falta, hubiera sido una de peligro que hubiera tenido el conjunto de...
de Marina, que estuvo a nada de terminar ahí de por mandar a guardar la pelota, pero el árbitro terminó diciendo que no. Falta, se marcó y ahora recupera Rangel. Rangel limpia la zona y puede salirse a la banda. La pasada por parte de Edson, viene Nacho. Bueno, el pase. Esta es buena, se mete en tres. Y ahora para buscar el remate. A ver qué sale de este centro. Edson que termina siendo bien rechazado por parte de la saga. Y ahora vámonos, punta izquierda, que va a ser un tiro de esquina que va a tener el conjunto de Azul Oceanía. Le pone en calma la situación. También Nacho solamente le pone un poco de frío para que termine ganando algunos segunditos, incluso minutos, para ese saque de esquina, donde puede desesperar un poco al conjunto de la escuadra de Marina. Te estás muriendo, ya me estoy muriendo. Estás muriendo, pero tajantemente. Ojalá ya sus... ¿Es la edad? Sí. Es del sábado que... Tus casi 20 años bien vividos. Sí, sí, inhalando dióxido de carbono, pues sí te puedo decir que es bastante comprometedor. Eso viene, tira de esquina. Retumba el área de Marina, pero es que esa pelota era interesante y termina consiguiendo un saque lateral Rafe cuando ya se le había alargado la bola. Finalmente termina consiguiendo este saque de manos, pero la peinada que hicieron ahí desde el fondo, me parece que fue el Vera Fernández, alguno de los dos. La verdad es que Jonathan nos dejó perplejos y casi cae una jugada de peligro por parte de Azul Oceanía. Viene intento de arribo ofensivo, le caen dos, excelente marca. Ahora viene la pelota, es para Wilbert. Wilbert intenta salir con Chávez, sin embargo bajan los dos y después le quiere pegar Rafe de donde sea. Termina dejando la pelota con Olvera. Olvera da un mal pase y ahora viene la contra, señoras y señores. Pueden agarrarnos mal parados. Viene Fernández contra Miguel y termina ganando el más alto por altura. Fernández termina sacando las papas del fuego y tendremos cambio por parte de Cañoneros de Marina. En unos momentos les decimos quién ingresa y quién sale, pues... Ok. Controversias okay. De la vida. Sí, 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 por supuesto. Pero, pues, Jonathan, yo estoy feliz. Yo estoy feliz de que la gente esté el día de hoy aquí. Abandona, pues, a mi parecer, uno de mis pollos, de los que estaban moviendo mejor la bocha, que es Miguel. No, ¿el queso qué? El queso ya no trae nada. Así como... ¿O no viste el sprint que se aventó ayer desde media cancha? Te diré, pero bueno, sí, extraordinario. Y entra... ¿De qué sirvió que si lo regañó el patrón? Entra José Rodríguez Romo, así que este es el nuevo cambio que va a tener ahí Cañoneros de Marina. Y viene saque lateral para precisamente estos que visten de blanco con medias en color rojo. Viene saque de manos ahí por la banda derecha a efectuarlo. Y está tronando y nosotros que tenemos viajecito largo, te digo que a ver si no nos agarra la lluvia en pleno transporte colectivo de la Ciudad de México. Pero bueno, sí, le podemos decir que le ponga, yo le diría a Claudia Sheinbaum que ponga unas sombrillas en el metro. Óyeme, ¿por qué? Muy preparada la señora, por supuesto, con mucha trayectoria. Pero bueno, viene pelota, señoras y señores. Pelota, ¿dónde la tiene Joshua Antonio? Le marcaron el fuera de lugar, levantan la banderola y el árbitro auxiliar termina decretando algo en el que Jonathan les marca en el fuera de lugar debido a que se tarda dos tiempos el conjunto de Azul Oceanía en soltar la bola hacia el frente. Sí, ya sabes que siempre tienes que aprender a jugar con los tiempos de la pelota, pero me parece que se llena en esta misma de bocha Chava. Y cuando hacía la pasada Joshua, le terminan decretando el fuera de lugar bien marcado por el árbitro lateral. Y en esa jugada se terminó perdiendo la proyección como en esta, porque Rafa recuperó bien la pelota. Filtra para Chava, le llegan por la pelota, mejor le cruce por parte del central. No hay falta, los dos iban a la pelota y viene amagando Saavedra con la pelota. Es que Saavedra se termina llevando la pelota y con el otro pie la pierna del jugador. Pareció futbolito así con los dos pies por delante. En uno se quedó la bola, en otro en la pierna de Chava. Así que pues jugada algo contradictoria. Sin embargo, sí les podemos decir que el conjunto de Azul Oceanía tiene este tiro libre. Interesante, pero bueno, viene Cruz tiro libre, azul. Señor. Calla. La máquina azul. ¿No puedo cantar? ¿Eh? ¿Ah, sí? Bueno, y después ya termina siendo la pelota parada para el conjunto de Cañoneros. Al parecer le va a favorecer el rebote a ellos, la va a terminar devolviendo Mai. Y afuera de la cancha
Pues esperemos no se encuentre nada de gravedad por parte de Chavo. Y después, ¿qué idioteces andas haciendo aquí, Jonathan? ¿Cómo? Mientras tanto, pues bueno, ya me estaban revisando aquí al buen Chava, que esperemos que se encuentre bien. Fue parte de circunstancial de la jugada, ¿no? Porque incluso Saavedra quiere controlar la pelota y después se termina llevando al buen Chava en la siguiente jugada, pero pues fue jugada futbolera. El árbitro terminó haciendo parón de la jugada para que revisen a Chava, que ya está bien, ya entra terreno de juego de nueva cuenta. Gracias a los paramédicos que se acercaron aquí, le brindaron la atención para que se encuentre bien en el partido y pueda regresar el autor del gol, casaca número 5. Mientras tanto, recupera la pelota la escuadra de Solesanía, viene con Edson, que de puntapié manda la pelota donde le intentaba controlar a Chava. Apareció una carga por la espalda, no la hay, corta mejor el zaguero central y vámonos largo, que la pelota puede ser buena, pero mejor el corte por parte de Fernández. Viene Mike con la peinada, así lo hace para que Joshua haga piernas por la pelota, pero termina siendo un pique demasiado largo la pelota y la termina mandando un saque lateral. Bola que recupera aquí el conjunto de Marina, tocando el sector de la defensiva con Saavedra, que le da la vuelta a la entrada por parte de Reyes, que sin ningún inconveniente va a tomar la pelota tranquilito. Viene con el centro templadito, a donde la van a buscar con el delantero, que de espaldas al marco controla bien la pelota y en el intento de darse la vuelta termina perdiendo la pelota con Chaco. Viene Chaco también de espaldas al marco, sirve para Edson, el que terminó poniendo la asistencia ahí, intenta rebotar la pelota, así lo termina haciendo y lo manda otro saque lateral que va a tener de nueva cuenta el conjunto de Azul Oceanía, ganándolo en esta jornada pendiente número 14 de Liga TDP, 1-0 aquí en las inmediaciones del Deportivo de Oceanía, cancha número 3. Exactamente, saque de manos que va a tener el conjunto visitante. Ahí desde el fondo viene Ornelas con esta esférica que termina dejando ahí en saque de manos, pero ya demasiado comprometida. Pelota con Chava, de nueva cuenta trataba de recuperar el equipo de Cañoneros, sin embargo, esta no le resulta de manera correcta, por ende tendremos saque de manos ahí desde el sector izquierdo de la cancha. A continuación hacerlo Edson Monroy, viene pelota levantada ahí intentando arribar el área, sin embargo, ¡epa! ¿Para qué hacemos el amor si no la guerra? Dirían por ahí, Jonathan, yo nada más te voy a decir eso, pero bueno, viene el amor. Exactamente, y después la guerra, pero bueno, viene pelota donde ya la tiene Joshua Antonio, moviendo los hilos hacia enfrente Fernández, la presión es alta, por ende rebota la pelota, mala recepción por parte de Cañoneros, viene pelota con Joshua Antonio, Joshua se sube a la moto pero le queda un poco retrasado y así como está retumbando el cielo, está retumbando esta acción por parte del cuadro de Azul Oceanía y después ¡epa! Efectivamente, saque lateral para el conjunto de Cañoneros. Marina, que la va a tener ahí desde el fondo, circula el equipo de Azul y después un zapecino ahí que le dejan al estilo Cuco, al güero, así que termina dejando esta esférica para Irving Villegas y le corresponde a Nacho Rangel. Ahí a pelota parada va a intentar hacer daño el equipo de Azul Oceanía en este inicio de segundo lapso. El marcador está 1-0 favor los locales, gol de Salvador Valentín. Casaca número 5. ¡Ay, cabrón! De su curp. Ahora sí te percataste de las acciones, ahora sí estás haciendo tu chamba, me alegro mucho. Ya entendí, sigue así. Es que entendí la palabra del señor. Es que esa fogata fue espiritual, vibraste alto. No es que haya vibrado alto, pero tenía en mente más cosas en ese momento porque quería llevarme un perro de allá. sí lo vi, estaba echado, pero bueno. Termina siendo saque de meta, señoras y señores, esta pelota parada no le termina pasando nada, nada más un rozón ahí ligero que termina dejando la pelota, las acciones para el cuadro de Cañoneros. Marina, que viene largo y miren nada más hasta allá arriba, Saavedra mete la pelota, después le cae a este que es Cortés, me parece el número, Cristian, ahí finalmente terminaba dejando esta bola y ya viene el conjunto de Azul Oceanía. Chava se quita uno, sigue Chava, ¿quién le quita la bola? Chava le prueba de lejos, se agradece la oportunidad, sin embargo algo precipitado. ¿Tenemos comentarios, Jonathan? Sí, nada menos escribía Graciela Durán, adelante Cañoneros con todo, adelante mi muchachito Punctótico. .74 con todo. Y Valeria CZ arroba si se puede ese gol 42, haciendo referencia al buen Andrés Fernández. Y mientras cambio, va a haber cambio por parte del conjunto de Azul Oceanía, va a salir del terreno de juego Chaco. Mientras cambio va a haber tanto, palabras sabias de Jonathan Barrón
Y les podemos decir que Alex ingresa al terreno de juego. Mientras tanto. Sí, pues, efectivamente. El padre ya, escribe ya saludos abandonó el Chaco. ¿Para qué? Mejor vente a chambear en lugar de andar saludando. Eso es lo que yo te digo, haces bastante falta aquí. Porque el queso. Hace ya falta. Está saliendo el brazo, míralo. Ya está con el hombro así. No, bárbaro el queso, ¿eh? Le rehúye al trabajo, pero cañón. Viene pelota de nueva cuenta hacia adelante. Como el Rich. Que mañana como... Ay, hago galletas, no puedo. Pues ven a trabajar, joder. Eso es lo que te estamos pidiendo, Ricardo. Pero bueno. Un saludo para el Rich, que sabe que es broma. Y lo que no es broma es que cae el gol. ¡Gol! Cañoneros Marín, en un error garrafal le terminan dejando la pelota al centro, señoras y señores, con todo finiquita, y de nuevo cuenta el equipo de Cañoneros, tiene vida, tiene esperanza, ha caído el empate, señoras y señores, en la cancha número 3 de Oceanía, Cañoneros 1, Azul Oceanía 1, Jonathan. Termina ya empatando la escuadra blanco, la escuadra visitante que termina recibiendo esa pelota de espaldas al marco, en un error garrafal por parte de la saga central, la termina capitalizando bien el delantero, que en ese giro termina mandando con un zurdazo a la base del poste izquierdo del arquero, la pelota al fondo de las redes para que ya estemos 1-1 aquí, como tú le dijiste, en la cancha número 3 del Deportivo Oceanía, aquí en este partido de la jornada pendiente, la jornada 14 entre el conjunto de Azul Oceanía y la escuadra de Cañoneros de Marina, y el partido está 1-1, más vivo que nada, lo que queríamos ver en este segundo tiempo, grandes expectativas, sobre todo espectáculo para la gente que está aquí, como para la gente que nos está sintonizando en la transmisión, cae el del empate, y ahora sí, más vivo que nada el partido, esperemos que caiga un gol por parte de cualquiera de las dos escuadras, porque eso va a tornar el partido aún mejor. Mientras tanto, despeje por parte de Maldonado, no puede quedarse con la pelota, Yosha revienta, donde la va a tener Rafa, que con cabeza la termina regresando a órbita y la recupera. Que por cierto, el cambio le terminó resultando bueno al conjunto de los dirigidos por José Luis Valdés Cruz. Fue ahí José quien termina mandando el balón al fondo de las redes, quien él mismo ya toma este esférico, la termina dejando el número 70, le pega raso ante el error por parte de Olvera. Y después se meten en varios problemas aquí el señor Eduardo. A la grada no le gusta el actuar en esta ocasión del arbitraje. Cuestión que es totalmente natural y es parte de su chamba. Así que veremos, saque lateral por la banda de la derecha. Ahí Joshua Antonio, el número 2. Viene largo con Salvador Rincón. Viene este que es Chava compitiendo. Ahí desde el fondo termina dejando esta pelota. Es un tráiler completo. Saavedra no va a dejar que pase esa pelota y por ende le corresponde a Arciga este saque lateral. Viene el número 99, levantan con Wilbert. El número 92, de nueva cuenta, Leonardo May intentaba ir hacia adelante. Vamos a ver, a continuación le cae entre dos ya la marca pegajosa por parte de Azul Oceanía. Y después viene Mario Largo, ahora sí la levanta más allá de la media cancha, pero ganarle en esa zona a Saavedra es prácticamente imposible. Viene pelota para Edson, este es de piernas rápidas. Veremos qué es lo que hace el lateral por la izquierda. Viene, sigue con la pelota, el desborde, lo terminan bajando. Y tiene falta el conjunto de Azul Oceanía. Pelota parada en lo que respecta a este segundo tiempo. Y nosotros les dejamos ahí, cuando se trata de estas jugadas de riesgo puede ser bastante lamentable, y cuando se trata de eso yo contrato a los mejores seguros. Prevenir, cuentan con seguros para todo tipo de cuestión, ahí seguros para inmuebles, seguros para bienes, seguros también personales y familiares. Ahí les dejamos un número en pantalla, cuentan con un 15% de descuento en este mes. Sí, dicen que vieron este comercial en la transmisión, así que seguros Prevenir, patrocinador oficial de Azul Oceanía. Y se viene la tormenta del Sahara, de la cancha de tierra de acá al lado, válgame Dios. El llanero nos está pegando con todo. Acá viene tiro libre, señoras y señores. Viene el conjunto de Azul Oceanía. ¡Este centro! ¡Se la perdió Rafe!
estaba solo, había ganado la posición, Rafe, y no la capitalizaste, padre. Termina dejando una buena acción que se termina yendo al bote de la basura. Jonathan, seguimos 1-1. Era una buena jugada y la palomita por parte de Rafe también fue mucho mejor. Al final el disparo, bueno, el testarazo le termina saliendo por arriba de la portería, pero se agradece que se haya terminado una jugada más de peligro ahí en la ofensiva. Se salva el conjunto de Marina y insisto, el partido está más vivo que nada. Mientras tanto, pase buscando a la velocidad de Alex, a ver si llega por la pelota. Le termina metiendo el cuerpo y el árbitro termina diciendo no hay nada. Se jugó limpio la pelota, sirven para Cristian en el sector de la media cancha y va a buscar largo. El pelotazo viene de nueva cuenta donde Joshua con un testarazo corta mejor la pelota. La manda hacia donde Nacho termina haciendo un control un poco alargado. Le mete el cuerpo Saavedra, no hay falta, manotazos por doquier. Revienta la saga, vuelve a quedar la deriva y la va a tener el conjunto de Marina. Pisa la pelota Saavedra, sirve para Joshua, no se entienden, este es buena, parece una mano, no la hay, viene Chava, le da la vuelta a la pelota, viene con Alex, controla de pecho bien, sigue Alex con la pelota, mete el cuerpo, buscaba la carga por la espalda, no la hay, y ahora hay contra que se parecía que se perdía, falta de Maino, sigue el conjunto de azucareros tomando la pelota, el conjunto de carboneros, después revienta, y ahora sí, el árbitro termina diciendo carga por la espalda, es bien marcado y en el sector de la media cancha y va a ser una pelota a balón parado que va a tener el conjunto de la escuadra de Marina, que ya lo están patando en este partido. Y vamos con algunos de los comentarios. Ya escribió aquí Nadia y Cris Fragoso. Grol, Valeria se escribía, vamos 42, vamos Azul si se puede. Y Ale García, vamos Cañoneros. Ahí pues el partido, insisto, de verdad, muy, muy intenso ya en esta segunda parte, lo que esperábamos ver. Lo que esperábamos, ¿ve? Yo creo que el partido está bueno, ya hay partido, ¿no? Y ahí en serie de polémicas termina metiéndose el árbitro debido a una supuesta falta que no marcó. Después la ley de la ventaja, Cañoneros iba al arribo ofensivo, hubo un bloqueo, termina cometiendo esta falta. Y bueno, el arbitraje es objetivo, ahí los expertos dirán si es factible o no es factible. Nosotros también tenemos que centrarnos en nuestra chamba. Viene tiro libre, señoras y señores. Iba bajando dramáticamente esta pelota y ahora viene Mario larga. Y vámonos, Jorge, contra. Situación 3 contra. Ay, ¿por qué te tardas? No. Lo mismo que me dijo Kevin ayer. Bueno, viene esta pelota, señoras y señores. La mueve el cuadro de Azul Oceanía y después... Y después le dejaron, pero en pellón sin balón, al parecer, Jonathan, así que veremos tiro libre para el conjunto de Azul Oceanía. Sí, va a ser una pelota, balón para el sector de la cancha izquierda y aprovechamos para que también acudan ahí con nuestro queridísimo patrocinador de FTV, Rodo Ice Cream, allí en la calle Xocotitla número 6, Colonia del Gas, en la alcaldía Escapotzalco. De verdad, unos helados riquísimos y exquisitos en toda la extensión de la palabra, 100% artesanales y sin conservadores. Si también se trata de una fecha especial, algún regalito para alguna persona especial, usted puede también comprar un pastelito con el queridísimo Rodo. Que me es estás que diciendo que el pastel de mi boda con Jocelyn se puede comprar ahí en Rodol Ice Cream. En Rodol Ice Cream, ahí. ¿Te gusta el rompope, calúa, tres leches, envinado? De lo que te apetezca, puedes pedir tu pastel para tu boda. Quédale un pastel de Tonayán. Lo que puede ser unos helados de Tonayán. Tonayán, con acento en la A. Sí, bueno, sí, la Real Academia Española, así lo decreto. Pero bueno, ya saben, calle Xocotitla número 6, Colonia del Gas, Alcaldía Escapotzalco, de 3 a 9 de la noche para que acudan y ustedes vayan ahí a comprar un rico helado o en caso especial, un pastelito también muy delicioso. Exactamente, tiro de esquina que lo va a cobrar Rangel, ahí el dueño de las pelotas paradas. Veremos a continuación qué es lo que saca el equipo de Azul Oceanía, que se arrima de poco en poco, que maneja un poco mejor la pelota en este segundo tiempo, así que tras la caída del empate y varios errores aquí por parte de los defensores, pues tienen que ponerse las pilas el conjunto de Azul Oceanía y vienen con 2, 4, 6 al área, uno más al rebote, 2 ahí hacia atrás esperando el rechace y el 2-1 contra José. Vendrá tiro de esquina, señoras y señores. A pegar a la pelota Rangel desde el sector de la cancha derecho, se meten 6 a la olla, uno más a los linderos, que es el buen May para tratar de buscar el disparo directo en dado caso de que queda la deriva ahí, entonces esperar solamente el silbatazo porque el árbitro termina checando ya los jugadores para que no se enfrasquen bien el centro. Intentaba Fernández el rebote, queda la deriva. ¡Bueno! ¡La grada! ¡Del conjunto!
punto de Azul, Oceanía cae, el del desempate cae, el de la ventaja, lo termina capitalizando bien la escuadra local, que manda un centro templadito, y ya tú sabes, papá, que dos testarazos en el área, así como con tus manos llenas de chile, siempre te terminan haciendo gol, legal, que se mete siempre en la cancha, eso está... hasta marcado ya en el reglamento, dos cabezas en el área chica, es gol seguro, remate por parte de Fernández, que la terminan poniendo un buen testarazo, entre manotazo por parte de Maldonado y el travesaño, termina dejándole rebote allá Chava, que no lo piensa dos veces y con una tijera la manda al fondo de las redes. Estamos ya 2-1, lo está ganando Oceanía, cortesía de Chava, que ya tiene doblete en el partido. Sí, Chava. Efectivamente, bueno, ahí golazo por parte del conjunto de Azul Oceanía, quien se ha ido con el marcador. Y aquí viene el tercero, señoras y señores. ¡Agarra Chava! ¡Viene el arquero en el fondo! ¡Atajadón por parte de Maldonado! Y después de strike uno, mejor vete al béisbol. Termina dejando saque de manos para el conjunto de Azul Oceanía. Viene saque lateral, señoras y señores. El centro que ya no termina dejando nada, pero Chava está on fire en este partido. Y a mí me parece uno de los mejores jugadores junto con Edson, junto con Rangel ahí. También Fernández ha sacado las papas del fuego, el mismo Rafe. Jugadores interesantes que maneja el cuadro de Azul Oceanía, Jonathan. Sí, insisto, gran jugada en una pelota, balón parado que termina capitalizando bien la escuadra de Azul Oceanía, pero también concuerdo contigo de lo que ha sido Nacho y también el buen Edson y Chava, que ha aprovechado esas jugadas en ofensiva, terminan haciendo que el partido, gracias a eso, ya esté 2-1 y lo está ganando el conjunto local. Seguimos. 26 del segundo tiempo. 26 minutos lo que llevamos en este segundo lapso. Todavía le falta un poco de tiempo a este partido para que el conjunto de Marina pueda hacer algo en el encuentro, incluso empatarlo, darle la vuelta. Pero así es que hay que aprovechar lo que resta de los minutos. Centro de Sabreda buscando a José. Termina siendo mejor corte por parte de Fernández. Se va la pelota de largo para un saque lateral que va a tener el conjunto de Marina. Ahí con el casaca 54, que es el bueno Orlando. Mover rápidamente de manos. ¿Quién se bota? ¿Quién la pide? Prefieren jugar de apoyo con el central, que con un poco de problemas termina poniéndole un pase ya complicado. Y vuelve a recuperar el conjunto de Marina. Esta puede ser buena la proyección hacia adelante que intentaba Reyes. Va con la pelota. Filtra para José, que de espaldas al marco quiere pisar la pelota. Lo termina haciendo bien. Vamos hacia la zurda, le puede pegar. Sigue José, José. El rebote. José, José. El príncipe de la canción. ¿Cómo? Termina rebotándole la pelota. Ya Fernández, que incluso se queda un poco adolorido. Pero es que José. José se estaba pasando. Se estaba subiendo a la nave del olvido de repente José y ahí dejaba este disparo que fue bloqueado por parte del conjunto de Azul Oceanía. Sin embargo, lo sigue teniendo Cañoneros. Quiere el empate, no está nada perdido el equipo visitante en cualquier momento, pero por el momento los tratos del balón, el marcador. Edson viene a hacer el recambio de Ormeño, por piedad te lo pido, firma por la franja, pero es que Ormeño es Ormeño, no puedes quitar a Ormeño. No, es que Ormeño me lo ilustran como el delantero con más goles en este certamen en la Liga MX, así que... 8 goles en 13 partidos. Fácil, se dice fácil, Jonathan, tú no los metes ni en la cancha de tu barrio, Jonathan, pues ahí te diré, ¿no? Ormedeus... pero a mexicano bastante interesante, pero la liga... yo creo que Edson se pinta más ahí para la lateral de George Corral, algo así. A Cristian Fernández yo sí no lo mandé al drip a la banca. Nada. Ah, por cierto, yo quiero preguntarle a Juan Carlos si es nuestro familiar, porque yo también ya soy de la familia Fernández, si es nuestro familiar el señor Cristian Fernández ahí, jugador de la franja. Colombianico, de muy buenas condiciones, pero bueno, volviendo al partido, señoras y señores, el desborde, viene este centro, lo estaba haciendo Villegas, está desbordando, está punzando, Marina se lo está pasando mal en ese último trazo, y ¿cómo bueno, ha quedado mi Madrid? Ganó 3-1 contra el Liverpool. Próximos campeones de la Champions. El Liverpool de Jutepec. Sí, me recordó a mi Madrid porque escribí a Juan Carlos. Nada más porque sé que es el Oceanía, porque si no pensaría que estoy viendo al orgulloso de mi Londres, mi Chelsea. Mañana juegan, ¿eh? Ese Giroud para hacer calendarios en ropa interior y para jugar fútbol. Bárbaro. Bueno, finalmente ahí Jair Fonseca Casao nos dice cuánto falta Talachita. Pues no sé a cuál de las dos Talachitas te refieres. Mientras tanto, permíteme porque esta pelota es interesante. Había pasado por todo el área y después ahí Rafa se termina cruzando. Y después el árbitro un silbatazo infernal, se paró un sprint.
Vení, le dice, vení para acá. Vení, que no te voy a hacer nada. Vení para acá, que voy a dialogar contigo y te voy a decir que vos estás pasando de vivo. De riata, pero bueno, viene saque lateral. Pues sí, es que así lo decimos, así que faltan 15 minutotes, mi querido Yair. Pues ya prácticamente maduro. ¡Ay, desperrape! ¡Epa! Donde José se hubiera quedado ahí un poquito más adelante. Sin Vamos embargo, a hablar de fútbol. No, José Sarturdino Cardoso. Ah, oh, José Sarturdino Cardoso. No, válgame Dios, el diablo mayor, Jonathan. ¿De qué me estás hablando? Histórico jugador por parte del Club Toluca. Y también estuvo con mi azul en la Libertadores, la rompió y casi nos follamos al Boca. Sí, estuvieron a nada, pero pues ya saben, el eterno subcampeón, ¿no? Pues sí, lamentablemente sí, pero bueno. Así como Tigres no pudo con River. Volviendo a nuestra dimensión. Perdón, tienes razón. Volviendo a nuestra dimensión. Y ya está lloviendo y el regreso a Azcapotzalco es lejano y bravo porque estas estaciones están abiertas, Jonathan, pues... Va a estar perro. Va a estar medio complicado, ¿eh? Ojalá vendan té en el metro. Pero ya bueno. Le quitó el cable, el muchacho. Extraordinario. El güero siempre haciendo su chamba ahí en lo que respecta al FTV. ¿Ya está cargado aquí? Pero bueno, viene... De sus nalgas. ¿De qué hablas? Del güero. Termina el otro pantalón, ¿no? Ya, Jonathan, ya, deja de desviarte del partido. Ok. Por favor. Ok. Bueno, ahí Silvia nos decía, ya cañoneros, pónganse las pilas, jueguen con amor a su camiseta. La verdad es que sí, hemos visto mejores representativos de Marina, la verdad es que ha sido así. Desde la temporada pasada no han venido tan bien que digamos, por así decirlo, sin embargo, pues Marina siempre es un equipo contendiente, siempre es un equipo que ha marcado la pauta en esta división y ahora también en la Liga Premier, pues haciendo su chamba, ¿no? Pero bueno, en este caso ya el equipo de Marina lo viene perdiendo 2-1. ¿Y qué nos escribía el señor Fernández? Escribía, respondiendo a tu pregunta, primo Irving, me parece que no hay nexo consanguíneo con el Fernández que menciona, pero puedo decir que en estos momentos todos quieren subirse a este barco. Sí, es que el Puebla está muy cabrón en estos momentos. La verdad es que yo siempre quiero que gane el Puebla. No le voy al Puebla, pero simplemente por la familia Fernández. Digo, caray, hasta el C Puebla del grupo 6 de... El certamen de la Liga TDP tiene que ganar todo Puebla, los Pericos del Puebla, el Puebla sub-17, 20, 15, 13, todos tienen que ganar porque yo soy de la familia Fernández de corazón. Saludos a la familia Fernández. Y por cierto, viene esta pelota, cañoneros de Marina, intenta arribar el área, sigue la pelota, se le está acabando el tiempo y ahí les dejamos, por supuesto, Escuela de Fútbol Cruz Azul Oceanía, la escuela más grande de Cruz Azul en el territorio nacional. Contáctelos, tienen profesores capacitados, canchas empastadas, metodologías de acuerdo a las edades de 5 a 20 años, proyección profesional, visorías y visitas ahí al recinto de la Noria también, ahí muchísimas cosas más, les dejamos un número, Escuela de Fútbol Cruz Azul Oceanía, la escuela de Cruz Azul. ¿Quién es tu jugador favorito de Cruz Azul? Orbelín en estos momentos, Romo también es un jugador que está a la par de Orbelín, los tengo en un altar, los demás, pues, de Jonathan, de Rivero, de Yotun, pues sí puedo decir ahí más o menos, que sí los quiero mucho. Pero sí, en mi barco, en mi altar está puesto tanto Orbelín como Romo. Ahí esos dos jugadores andan rompiéndole y bueno, tus dos jugadores favoritos de Cruz Azul. De Cruz Azul, pues es difícil. El Chelito y el Chaco. Fíjate que, no, Joao Rojas. Y Jofre Guerrón. No mames. No, yo creo que dos jugadores, al menos en lo personal, González, que me gustan a mí. Puede ser, bueno. A mí, ¡ay! ¿Y después Arciga? ¿Seguimos con estos empellones? A mi parecer, me gusta mucho el estilo de juego de Yotun, seleccionado peruano.
sabe jugar a la bola, es muy intenso. No sé Epa. Si la tenga así, pero pues... No, ¿de qué hablas, Jonathan? Pero bueno, permíteme, viene Nacho, le pega la pelota desviado del marco, pero bueno, la intentona por parte de la escuadra local. Y aquí termina... Héctor Fernández nos dice saludos a Irving, bien recibido en Puebla, cuando así lo quieras. Muchísimas gracias, señor Héctor. La verdad es que yo ya voy a llevar para allá mis cositas. Me gusta la capital poblana, me gustan sus platillos. ¿Te gusta el camote? En lo particular, así que... Ay, recuerdo, pues ahí estaremos. Ahí estaremos en la cosmopolita ciudad de Puebla. Viene pelota donde ya la tiene Cañoneros de Marina. Hacia el centro. De nueva cuenta el equipo de azul. Intenta defenderse con todo, sin embargo... Recta final del encuentro y le marcan falta en contra, madre mía. Pelota parada peligrosa por parte del cuadro visitante, así que vendrá este tiro libre, señoras y señores. Y aquí puedes darnos cámara, mi querido Axel, estamos hechos bolita, la verdad es que... No, la verdad es que sí, hace bastante frío el día de hoy, no lo esperábamos, así que mi gente... Mándenos una cobija, estamos pues bastante desamparados el día de hoy. Bien metido el libre, señoras y señores. El conjunto de Cañoneros de Marina quiere el empate. El 2-2, pelota parada. Interesante, esta puede ser del pie de José o ya sea a continuación de su compañero. Viene pelota a continuación, Wilber, le silban antes y dice no hacia adelante ni un centímetro y tienes que estar a un metro de la barrera, le dicen al buen José, así que vendrá tiro libre para el conjunto de Cañoneros Marina. Segunda llamada, viene el disparo bloqueado y epa, sóbate compadre, viene pelota de nuevo, cuenta Cañoneros, viene por el empate, el centro a Wilber, la sacan desde el fondo, siguen las acciones, nadie se habla. Y después se terminaron estorbando, pero entre los dos riquísimo, ¿eh? Viene pelota donde ya la tiene, le prueba José con un zapatazo y termina dejando esta pelota en saque de meta. Sigamos con los comentarios, es que vea Juan Carlos Jiménez. Si te gusta jugar a las cebollas a la hora de dormir, Primo Irving, la vas a pasar bomba en la mansión Fernández. Una talladera impresionante. Una talladera, me voy a llevar esa palabra, la verdad es que... Talladera ahora es la palabra del día de hoy, siempre se aprende algo nuevo. Y por supuesto hoy les dejamos también... En calidad de nuestro, mientras tanto. Nuestro otro, ¿no?, proyecto que es la escuela. En calidad de mientras tanto, efectivamente, frase de nuestro gran Fifi. Les dejamos ahí un número de la Escuela de Fútbol Soccer Francia. Ahí este proyecto que tenemos de la mano con el canal. Pues bueno, igual entrenamientos bastante buenos, profesores capacitados y un sinfín de servicios más. Contáctelos ahí en Módulo Deportivo San Rafael, Escuela de Fútbol Francia. Viene pelota donde ya la va a tener Fernández, le van a silbar largo y tendido, abandona Chava el terreno de juego y a continuación vendrá pelota hacia adelante. Veremos qué es lo que termina sacando de aquí de las piernas del señor Fernández. Esta pelota puede ser pues interesante, va merodeando la media cancha, viene Fernández, revienta, vamos a ver si hay un desvío, ni cuidado ahí, viene pelota donde ya la tiene el conjunto de Azul Oceanía, muestran el dulce hacia el centro, sin embargo, ahí Saavedra se termina haciendo bien con la bola y después viene el desborde, se trataba de quitar a dos, viene Alex, sigue con la bola, Alex, lo baja, ni dice nada, pero recupera el cuadro de Azul Oceanía, jugando con todo el corazón, y después Joshua Antonio se la adelanta, le sale de pura suerte y termina dejando ahí la marca que es incesante y después viene falta por parte del cuadro de Azul Oceanía y que regrese Joshua Antonio, ¿eh? Sí, pues termina siendo ahí una jugada donde el rebote le termina favoreciendo ya la entrada por parte de Joshua y después en el intento de ir a pelear esa pelota le deja una carga por la espalda a Saavedra y el árbitro termina decretando que es una falta y pelota balón parado que va a tener el conjunto de Marina, donde ya recepciona la pelota aquí en el sector de la cancha derecho con este que es Arciga. Arciga va hacia la banda, le rebotan la pelota, hace mejores labores ahí defensivas y manda este un saque lateral que va a tener nueva cuenta Marina. Sirve para Cris, intentado con el pase, gana Joshua la pelota, revienta la bocha. Tra, 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 tra. Hace
Fogón a las 6 de la tarde nos toca el día de hoy. Pero bueno, viene saque de mano, señoras y señores, el conjunto de Azul Oceanía. Viene pelota, Cañoneros Marina quiere el empate. Se sube a la moto, sigue la pelota con Wilbert. Le deja hacia el otro lado a su compañero, lo bajan. Y vendrá tiro libre, señoras y señores. Tiro libre para el conjunto de Cañoneros Marina. Lo quise hacer, lo hice, ni modo, ni pex, así pasa, así pasa. Pero bueno, me dejé llevar por las emociones. Sin embargo, les decimos que le corresponde un saque libre para el conjunto de Cañoneros Marina. Y a probarle José, que trae un tubo en la pierna. Veremos qué es lo que saca de aquí. La cancha ya parece un potrero. Ahí vemos los pequeños pozos que se hicieron ya del desgaste del terreno de juego, anexado al viento, anexado a las condiciones climatológicas. Viene pelota que ya tiene el cuadro de Marina, el centro tendidito, saca Rangel, siguen las papas en el fuego, de nueva cuenta, pelota, ¿dónde va a llegar Arcila o no? Al final de cuentas termina dejando este tiro de esquina, me parece, o saque lateral. Tiro de esquina finalmente es lo que termina decretando ahí el arbitraje del día de hoy. Vendremos con este tiro de esquina, señoras y señores, punta izquierda, aquí lo puede matar todo, aquí viene la pelota, sigue la esférica, vamos a ver a continuación, pelota tendida hacia el área, hacia la olla, el centro, pasa por todo el área, sin embargo ya las acciones se terminan mermando, aunque después viene Wilber, un buen centro, sigue las acciones, sigue sin sacar la pelota el cuadro de Azul Oceanía, revienta la padre, mándala hasta el canal del norte si quieres, pero que no te llegue Joshua. ¿Por qué nadie la revienta, Jonathan? Es lo que yo pregunto. Excelente, vámonos para adelante, prefieren otra vez de apoyo. Nos quedamos. Bueno, es que vi a Juan Carlos. Sentí ciertos celos del compañero Jonathan, decir y asegurar que él también tiene cabida en este barco del amor, que somos los Fernández. Pues a mí en lo personal, pues me gusta que contemplen ese barco, ese barco con Jonathan, si lo conocen sus hábitos, tanto de la casa como sus hábitos de limpieza, pero el barco a pedazos. Las talladas no me parecen lo más correcto, a mi parecer, es en que calidad de mientras tanto. Las talladas son buenas, Jonathan, ¿cómo no? Aproximadamente... Ahorita le decimos porque la neta está bueno el partido y no sabemos nada. Pero bueno. ¿Dos minutos? Tres. Más lo que agreguen ahí. Como el otro día, cinco, ¿no? Diez. Efectivamente. Pero bueno, viene este saque lateral que vendrá por parte del conjunto de Azul Oceanía. Y los locales tienen la bola. Y pues ya hubo ahí refresco por parte del cuadro de Azul Oceanía. Viene Angelito al terreno de juego. Veremos quién abandona a continuación. Sin embargo, les podemos decir que Angelito es un jugador punzante que le hace bastante bien ahí a los desbordes, a este último trazo de partido que tendrá el conjunto de Azul Oceanía. Así que veremos por quién viene. Mientras tanto, veremos tiro libre, pelota parada para el conjunto de Azul Oceanía. Tiro libre, señoras y señores. Viene a continuación Rafe al colgar la pelota hacia adelante. No se suma Fernández, no se suma Olvera. Viene pelota Rafe, larga y tendida. Sin embargo, la va a cortar de una manera fácil el cuadro de Marina. Después salta Saavedra, viene pelota en contra. Puede ser Chávez, la tiene, número 76. Sigue con la bola, extraordinario el salto. Y ahora viene esférica, donde ya la tiene a continuación el cuadro de Azul Oceanía. Pelota filtrada, pero bien se la queda la defensa. Y después viene esta pelota larga para Rafe. Vete a la esquina, vesla pisando como peniche, así, tárdate 5 minutos. Sin embargo, viene pelota con Rafe la puede hacer crecer, viene Leonardo, pero bien le saca la bola, ahora viene la contra, no era la mejor opción, sin embargo, sigue teniendo la posesión el equipo de Marina, le hacen falta a Wilbert, en medio de dos, termina dejando esta pelota y el partido está calientito, Jonathan, 2-1 el marcador. Fíjate que si yo hubiera sido Rafa en esa jugada, la dejo entrar, me voy hasta la esquina y después la rebote y ganamos un saque de esquina, porque aquí no puedes pisarla al estilo peniche, pero pues mínimo sí puedes ir ganando unos segunditos ahí en la esquina para desesperar al rival al final. Y si la riegas, en dado caso de que la riegues, Dios está conmigo.
Mientras tanto, disparo largo por parte de Maldonado, que intentaba la peinada. Al final la pelota termina saliendo rechazada y va a ser un balón parado por el sector de la cancha derecha, donde desde la punta derecha va a tener el conjunto de la escuadra de Marina para lograr empatar este partido. No me digas. Y irse al abordaje, no recordarles, estamos a nada de que termine ya. Los fantasmas de la cancha. Ya 3. Ni me digas nada, ya ni me digas nada. Esperemos que no se aparezcan el día de hoy, pero se meten todos a la olla. A the tratar... ghosts from... From canche. Le canche. Le canche. A pegarle el zurdo a la pelota, insisto. Ay, todos a la olla, Maldonado. Va Maldonado, pues ya también que vaya toda la banca, ya, ya que más carajos. Da. A pegar a la pelota el conjunto de Marina, aquí puede caer el del empate o incluso mínimo una jugada de peligro. Va a venir el centro del zurdo, templadito va largo buscando. Cambio. ¿Pero por qué? Cambio. ¿Pero por qué, Jonathan? Cambio. Arciga vuelve a meterle a la olla, le queda a Saavedra que saque el disparo a las manos. ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! ¡Ay, no, 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 no! Con el respeto, no me chingues. ¡No me chingues, Marina! ¿Qué hizo con esta pelota? Se estaba equivocando, Mario, cuando apareció una pelota rasa, tranquila, para los dominios del arquero. Deja el rebote a la deriva y se la termina perdiendo también el delantero del conjunto de Marina, que no puede capitalizar esa jugada. Y ahora sí, se toma el tiempo. Ahí le pone un poco de hielo a la situación Fernández, que es lo que tiene que hacer para desesperar a la escuadra visitante. Y ahora sí, Fernández viene con el despeje largo. Vámonos todos a ponerle calma. Está a unos minutos de ganar el encuentro de la jornada pendiente el conjunto de azules. ¡Ah! Y recupera, viene de nueva arrecha cuenta el conjunto. Arrecha el frío, viene de nueva cuenta el conjunto de azules. Sanía revienta hacia el medio, mejor la peinada por parte de May y esta puede ser contra. Viene Irving con la pelota, mejor el marcaje por parte de Reyes, que evita que la pelota pase. Sigue el conjunto de Marina y vámonos adelante al abordaje. Esta puede ser buena, mejor el corte por parte de Olvera. Viene Irving hacia la banda y vámonos, que este también es buena. Viene el Chapa con la pelota, está avanzando y le sacaron el zapato. Dice, le enseña el pie diciéndole, si no la marcas ya es mucho, Y para ese zapato pueden visitar a ver reseña, que tiene las mejores reseñas acerca de zapatos de fútbol y de este maravilloso deporte en general. Lo invitamos a consultar su canal de YouTube, así como su red social Instagram, para que ahí siga al buen Alejandro Arellano, el buen ver reseña, patrocinador oficial de FTV. Recta final de este partido, señoras y señores. Yo ya me quiero ir a ver Netflix, pero no me dejan porque este partido todavía no acaba, señoras y señores. El conjunto de Azul Oceanía tiene tiro libre en lo que respecta a esta recta final. Ah, sí, efectivamente, mi carrera de DT en el FIFA 20, sin embargo, pues ya en el Atlas no tengo cabida ni de utilero, así que bueno, viene pelota, puede ser interesante, el centro llega, ahí a línea final, sin embargo la diagonal fue equívoca, y ahora viene la contra, pero antes Nacho Rangel dice vámonos a la alberca y saca esta pelota hasta la banda, donde ya la va a tener el conjunto de Cañoneros Marina, Jonathan. A mover rápidamente desde el sector de la cancha derecho con este saque que termina provocando incluso otro saque lateral más para el conjunto de Marina. Y vámonos rápido que las emociones están latentes. Saca el desvío en la escuadra de azul. Viene a recepcionar la pelota. Irving termina perdiendo y termina de hecho generando una falta ahí. Se termina. Balón parado para el conjunto de Marina. A pegarle Cristian a la pelota. También uno de los jugadores más participativos que quiso tocar la pelota, mantenerla en sus pies, pero el marcaje por parte de Azul Oceanía terminó siendo mejor en toda la extensión de la palabra y provocó que esto fuera pues prácticamente erróneo para que pasaran hacia el sector de la ofensiva, ¿no? Pero bueno, a pegarle a la pelota el conjunto de Marina desde el sector de la cancha derecha, solamente uno a la barrera, todos se meten hasta Maldonado, solamente uno atrás en el fondo para que no los agarren desprevenidos. A pegarle Cristian a la pelota, centro, templadito, a primer poste, termina cortando mejor Alex, queda la deriva, la meta, la hoy otra vez de nuevo cuenta el conjunto de Marina, ya todos piden el sirvido que acabe el partido de mañana, y ojito con esta, los agarraban mal parados, quería pegar. Pase para Maldonado que viene con el despeje largo, arriba buscando a Saavedra, lo agarran mal parado, termina el pase quedándole ya al casaca 76, pierde la pelota y vámonos que viene Saavedra, desborda hacia atrás, mete el cuerpo, pide una falta, no la hay, recupera Alex, va hacia la banda con May, se le va a alargar y va a ganar un saque lateral sector de la cancha izquierda el conjunto y ahí se mete May, epa. Aquí nos preguntaba Sandra Sánchez Vega, ¿cuánto falta? Ya estamos sobre el agregado, ya esto
culminó a excepción de lo que está agregando el árbitro. Ya estamos fuera del tiempo regular. Sí, ya pasamos los 42 minutos que comentábamos hace rato. Y ahí, vámonos, que le metió al cuerpo y la pelota queda a la deriva. Viene Maldonado, no se mete en problemas, despeja de una, la pelota va a botar. No tienen que agarrarlo. ¡Malo, Guito, 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 Guito! Y en las últimas horas del partido, Mario se queda con la pelota y ¡vámonos! Acaba el partido azul, Oceanía con doblete de Chava, termina ganando el encuentro, capitaliza bien los tres puntos y el partido se acaba. Vamos en unos momentos con las entrevistas, pero azul Oceanía lo ganó 3-2, queda 2-1, perdón, vámonos. ¿Dónde? Chava. Quédate. ¡Jefa! ¿Chava? Ya se las ha. Bueno, pues aquí nos encontramos, amigos de Francia TV, con dos jugadores que marcaron la pauta el día de hoy, tanto Nacho Rangel y Salvador Valentín. Pues bueno, ambos jugadores terminaron marcando la pauta el día de hoy. ¿Qué opciones tenemos el día de hoy? ¿Qué emociones nos deja el encuentro? No, pues fue algo muy bonito, ya que no se nos estaban dando los resultados. Lo veníamos peleando hasta que hoy, gracias a Dios, se nos dio, ¿no?, la victoria. No, y felicitaciones, porque yo creo que han ido un poco a la alza después de tanto tiempo y hoy se les da el merecido resultado, sobre todo en la segunda parte. Tienen un mejor encuentro, tienen mejores acciones. Nacho, ahí en la media cancha, ¿qué tal se sintió el partido el día de hoy? En la media cancha es mucha presión, es mucho, todos te llegan de montón, tienes que hacerlo muy rápido, no dos toques, pero bueno, al final no solo juego yo, juega todo el equipo y yo creo que colectivamente hoy ganamos el partido, todo el equipo hoy se gana el partido. Por supuesto, y esta es pregunta para los dos. De cara a la próxima temporada, ¿ven un incremento tanto en el nivel? ¿Creen que puedan tener un poco de mayor expectativas en lo que corresponde a la próxima temporada de la liga? Yo digo que sí, la verdad, desde esta temporada, la verdad, no la merecíamos, pero así es el fútbol y la próxima temporada vamos con todo, porque primeramente Dios, vamos a clasificar. Misma pregunta, ¿no? Claro, es que nosotros éramos una institución que venía jugando con jugadores de la escuela, de la misma escuela. Nadie tenía experiencia este año, nadie tenía experiencia. Y pues bueno, creo que a base de huevos y de calidad se han sacado los resultados. Y pues bueno, ya se está reflejando últimamente. Y es el otro un proyecto año, y al exacto, final. Exacto, claro. Cuentas. El otro año yo creo ya se nos da la calificación. Pues perfecto, los felicito mucho, muchas gracias por sus palabras. Y nosotros, a nombre de Francia TV, de toda la gente aquí, de la prensa también, aquí de toda la grada que estuvo, muchísimas gracias por estarnos sintonizando en este partido de la tercera división profesional. Hasta la próxima, nos vemos.